Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Bienvenidos y bienvenidas a Demoliendo Mitos de la Política, charlas número 48, 11 y 8 minutos de la noche berlinesa por aquí. Una noche bastante fría. Y comenzamos desde el inicio presentando a nuestro invitado de todos los domingos, el señor Fernando Moragón, quien nos acompaña desde Madrid. Hola, Fernando. Hola, don Ezequiel. ¿Qué tal por el frío Berlín, por lo que me cuentas? Te voy a dar envidia. Aquí hemos tenido de máxima 27, no, 28, 28, no, 28 grados. Qué De envidia. máxima. Sol, a las 7 de la tarde estaba yo con mi padre tranquilamente, ahí en un jardincito, en mangas de camisa, así como estoy ahora. O sea, impresionante. Qué buena Y vida, qué buena allí. vida. Gente conectada ya, Pero Fernando, bueno, ya. desde todos lados, a Sí, propósito de dime. buen tiempo, Puerto Rico. Bueno, no tanto, por ahí alguien desde Rusia, Argentina, España, Uruguay, Chile, Perú. Bueno, ¿dónde más? Uruguay de nuevo, bueno, de Nueva York. Distintos lugares, supuestamente alguien desde la Antártida, qué loco. Y hoy Toma. comenzamos con el audio bien, ¿verdad? Demoledores y demoledoras, la semana pasada, Fernando, no, la semana pasada, no, hace 2 días, el viernes, comenzamos la transmisión y de repente mi micrófono por alguna razón silenciado. Bueno, una transmisión bastante accidentada y después de la transmisión y realizar la reinstalación de la placa de video, los drivers, los programas y todos, determiné que el problema aparecía aquí, Suele ser lo habitual, sí. en Estas esta cosas, sí. fichita, yo con un chiquilín y va pudiendo cada vez más cosas con el correr del tiempo y evidentemente ahora también puede accionar esto y como esto siempre aparece prendido, yo ni he enterado, pero bueno, lo había desactivado, así que esa es la razón hoy ya. El audio, por suerte, mejor que la última vez. Fernando, ¿qué tal si comenzamos directamente con lo nuestro? Hoy vamos a Vamos allá. establecer el foco en la guerra en Ucrania, casi, casi exclusivamente, aunque quizás no, seguramente también sobre el final vamos a presentar algo relativo a Nagorno-Karabaj, aunque en realidad todo aparece relacionado. Quería comenzar, Efectivamente. Fernando, con un Vamos allá. repaso de sí, los del conflicto, del frente de batalla. Recuerden que la contraofensiva ucraniana, la mal llamada contraofensiva ucraniana, después de más de 3 meses en la búsqueda del Mar de Azov, no pudo más que realizar un avance Eso. hasta la primera línea de defensa. Realizó un avance en la zona de defensas flexibles, de defensa flexible, la zona llamada buffer zone o security zone o zona gris, hasta esta localidad, esta aldea de Robotine. Posteriormente, en los medios machacaron hasta el hartazgo con que ya los ucranianos, después de conquistar Robotine, habían conquistado Verbove y habían conquistado Prokopivka, pero finalmente los propios medios occidentales y los think tanks, las usinas del pensamiento, como el Instituto para el Estudio de la Guerra, debieron prontamente rectificar porque bueno, porque no, porque aparentemente no, porque efectivamente estos dos pueblos más adelante, detrás, o no, este todavía adelante de la primera línea de defensa, este detrás de la primera línea defensiva, no fueron conquistados y en el presente, debido a lo angosto de este saliente, los ataques en este momento aparecen direccionados hacia Kopani, aparecen dirigidos hacia esta localidad, Kopani, con el objetivo de generar el ensanchamiento de esta hendidura, el ensanchamiento de esta penetración,
para no generar un embolsamiento o un caldero, como lo llaman los rusos. Ese básicamente el reporte en cuanto a movimientos en una guerra de venida, en guerra de posiciones, guerra de desgaste. Sin embargo, esta última semana, por cierto, como para redondear ese análisis, ahora el objetivo aparece acá, ¿no? Si antes, claro. La conquista de Crimea, prácticamente, bueno, ahora quieren conquistar Tokmak o Takmak, lo llaman los rusos. Sí. Quieren conquistar este pueblo de aquí, pero todavía no pudieron aparecer ni cerca y difícilmente vayan a poder, porque más o menos a mediados de octubre comienzan las lluvias, aunque supuestamente algunas lluvias ya comenzaron en algunas regiones. Más allá de esto, y básicamente, Fernando, presentamos el mismo reporte desde hace 3 meses, más desde el inicio. Sí, con pequeñas cambios de edad. Tienes que ir aldea por aldea. Esta aldea la han tomado no sé quién y tal. Tal cual. Bueno, la novedad, Fernando, aparece en dos hechos o dos cuestiones reportadas en varios medios, tanto prorrusos como proucranianos, incluso medios relativamente neutrales, respecto a una conglomeración de tropas ucranianas anunciada por algunos analistas prorrusos en primer lugar, después confirmada por algunos analistas proucranianos, en la zona sur, en esta zona, con alrededor de supuestamente 10.000 efectivos, con el objetivo de acometer una cuarta y última, evidentemente, ola de ataques. Recordemos que la mal llamada contraofensiva comienza el 4 de junio con un primer ataque y después, más allá de que todos los días presenciamos ataques en menor medida, en la primera semana de julio, un mes después, Ucrania comete un segundo ataque masivo, todos ellos frustrados. A principios de agosto, una tercera oleada. Una vez más, entre estas oleadas, todos los días aparecen choques, todos los días aparecen ataques, pero cuando Ucrania puede conglomerar fuerzas, genera un ataque más grande, masivo. Hasta ahora 3, el primero en el inicio, después 1 en la primera semana de julio, tercero a principios de agosto y aparentemente querría comenzar un cuarto y último con las últimas reservas de hombres a disposición, lo último de lo último. Pero lo interesante de esto, Fernando, en estos últimos días, porque estos reportes ya la semana pasada habían aparecido. Ya habían aparecido la semana pasada, pero ahora aparecieron reportes novedosos respecto a el lugar en el cual aparentemente comenzarían esta cuarta y última oleada en el marco de la ofensiva. No la comenzarían en la región de Orejov y de Zaporizhia en sí, sino en la región de Jersón con un ataque anfibio, y quería en ese contexto presentar algunas de las pruebas a partir de las cuales diversos analistas realizan esta predicción y presentan estos reportes. Esto de aquí, esto, un ataque ruso a un tren descubierto cerca de Zaporizhia, en la localidad llamada Ukrainka, con la destrucción de alrededor de 15 o 16 vehículos blindados sobre un tren. Pero lo interesante de esto, Fernando, mientras voy presentando ahí el video, estos vehículos blindados, ahí bien visible, no descendían del tren en esa región, lo cual generaría sentido que desciendan en Zaporizhia, provenientes de distintos lugares, para realizar ataques en el sur, para participar en la ofensiva en el sur, en esta región recién mostrada,
sino que una vez más aparecían cargando, aparecían en el momento de carga en este tren dirigido ahí en un momento del ataque y después reportes de incluso de Ucrania de la destrucción de estos vehículos blindados. También por ahí algún video presentaron con la destrucción de un polígono de tiro con soldados ucranianos entrenando. Nosotros como política, no solamente por la censura de YouTube, sino como política, no presentamos videos de gente muerta por una cuestión de decoro, por llamarlo de alguna manera, y de compasión con la pobre gente muerta ahí, independientemente de su nacionalidad. Bueno, aparentemente despachaban esto hacia la zona de Jersón y dentro de Jersón los analistas ya comenzaron a deliberar, o respecto a esto, comenzaron a deliberar sobre las posibles, los posibles puntos de ataque en el óblast de Jersón, en esta región. Por el momento, Ucrania presenta dos regiones, dos, no los podríamos llamar cabezas de puente, pero sí dos regiones en las cuales aparecen al otro lado del río Dnieper. Una efectivamente aquí, adelante de Jersón, aquí aparece lo azul, hasta Dachi, aquí uno de los puentes más famosos, el famoso puente Antonovsky, por acá, destruido naturalmente. Y si no recuerdo mal, por aquí otro puente también destruido. Pero bueno, esta una de las posibilidades. Un poco más arriba aparece otro pequeño lugar, aquí, también de de dominio, entre comillas, ucraniano al otro lado del río Dnieper en esta especie de delta, con lo cual deliberan sobre la posibilidad de un ataque anfibio por estas regiones. Algunos militares rusos, algunos oficiales rusos ya comenzaron a realizar declaraciones respecto a que esto generaría una carnicería, porque despacharían a soldados de a pie en estos ataques de carne, por ahí también lo llaman ahora ataques mosquito, esto de despachar gente por campos minados a la buena de Dios sin apoyo de vehículos blindados por el temor a la destrucción de los vehículos blindados y, bueno, naturalmente de esa pobre gente, la gran mayoría, a la gran mayoría la machacan con artillería, fuego de metralla, drones o directamente las minas, ¿verdad? Fernando, ¿cuán plausible en tu opinión aparece esto? ¿Un posible ataque anfibio como último manotazo de ahogado en octubre por esta zona con los últimos reclutas? ¿Qué análisis podemos realizar sobre esto? Pues más guerra ficción. Por parte de los ucranianos y por parte de Occidente y tal. Fijémonos, como antes has estado muy bien narrando, la ofensiva famosa que se centraba fundamentalmente en Zaporozhia, esta ha sido un fracaso estrepitoso. Al final, fíjate el mapa que tenemos aquí, y si Melitopol, que es donde yo estuve, está lejísimos, pero fíjate Berdyansk, que por ejemplo es el otro puerto, es el puerto, digamos, de Zaporozhia, no digamos ya llegar hasta Crimea. Se antoja algo absolutamente irrealizable. Cuando tú dices, como bien señalabas, ahora han ido reduciendo poco a poco los objetivos y ya esto es Mac. A este paso, a finales de octubre, el objetivo va a ser el pueblo de al lado de Rabotino. Quiero decir, que está a 200 metros. Aquí es que dices... Y esta, más o menos, que vemos aquí, es la primera línea, que solo han podido penetrar un poquito y nada, es decir... O sea, que tendrían que pasar la segunda línea, la tercera en Tokmak. Imposible. Claro, como esto ya, incluso los occidentales, Newsweek, un montón de periódicos, sobre todo anglosajones, han salido diciendo esto ya está acabado, mira, mejor vamos pensando en otra cosa, porque esto ya llega a la estación de las lluvias y aquí ya no se puede hacer nada. Pues han tenido que inventarse esto. Esto tampoco es nuevo, lo de la idea de que vamos a hacer un ataque desde Zaporilla complementado por un ataque de flanco
por Gerson, esto ya lo estaban diciendo al principio, antes de la ofensiva de primavera-verano. Ahora bien, de hecho, recordar que la presa de Krajowa, si mal no recuerdo el nombre, es el momento en el que la vuelan, ¿para qué? Para que se descargue todo el agua, arrase con todas las minas, campos de minas rusos, etcétera, y además luego ya cuando el tsunami de la presa ha pasado, el río adelgace y sea más fácil de cruzarlo. Bueno, pues ahí no pudieron hacer nada, aparte de volar la presa, y de hecho hace mucho tiempo ya, hace muchas semanas, que el Dnieper recuperó el caudal de agua que tiene habitualmente, con lo cual esa posibilidad desapareció, la de cruzar fácilmente el río. Y luego, como bien señalas, estamos en una zona, las zonas que a veces se conocen como las islas del Dnieper, en su desembocadura, unas pegadas a otras, estas, por decirlo rápidamente, llevan cambiando de mano toda esta zona, ¿veis? Que hay aquí con el Dnieper que se fragmenta y hace islas, y cuanto más te acercas, más islas ves. Un delta. Y un delta, efectivamente. Mira, ¿lo ves? Aquí veis muchas de estas. Bueno, pues esto ha sido conquistado, reconquistado, perdido, vuelto a ganar, tanto por ucranianos como por rusos, desde hace más de un año. Vamos, desde la retirada de Gerson. Es decir, esto en sí no ha llevado a nada. Ahora que con los últimos 10.000 hombres o con los que lleven intenten hacer algo, es absolutamente ridículo. No olvidemos que la razón principal por la que se retiran, o una de las razones por la que se retiran los rusos de Gerson, es porque el famoso puente de Antonovsky que antes ha señalado, la principal vía, después de muchísimos bombardeos, tirar un puente abajo es dificilísimo. Y estuvieron bombardeando meses y meses tirándole de todo hasta que aquello se vino abajo. La principal vía, más otras secundarias, desaparecen. Con lo cual, lo que hacen los rusos es decir, no tiene sentido que nos mantengamos en Gerson porque nuestro suministro va a ser muy difícil de llevar hasta las líneas del frente. No tenemos puentes. Vale, sí, podemos poner barcazas, podemos hacer puentes de pontones, pero no es suficiente. Y entonces es cuando el general Surovikin decide hacer un repliegue, que es un repliegue maestro, porque entre otras cosas, además, había tropas de élite en la zona de Gerson, por ejemplo, los paracaidistas rusos, y hace un repliegue, lo digo porque es de manual, extraordinario, porque no pierde ni un solo soldado. Es decir, consigue repegar y hacer pasar todas las tropas que había en Gerson a través de barcazas, pontones, etcétera, sin perder un solo hombre, y que vayan al otro lado del río, donde ya se estaban haciendo fortificaciones, etcétera. Ahora vamos al revés, ahora la vuelta a la tortilla. Es decir, tú imagínate, vamos a imaginar que hacen una ofensiva tremenda y tal, y los ucranianos pasan por barcazas, por puentes de pontones, etcétera, pues ya digo, puentes no quedan, de los normales, y llegan aquí a las islas estas, intentan penetrar más. Tienen el mismo problema que los rusos, pero al revés. ¿Cómo van a abastecer estas fuerzas que han pasado? ¿Por qué puentes? Es decir, logísticamente es inviable. Y encima estás con menos tropas que antes, que al principio de la ofensiva, y con muchísimo menos tiempo. Ya estamos hablando, pues eso, casi a mediados de octubre y tal, llegan las primeras lluvias, y en el momento que lleguen las primeras lluvias ya nadie avanza nada. Vamos, 100 metros al día es un milagro. Entonces dices, esto es pura quimera. No van a conseguir nada. Si te fijas en el puente Antonovsky, llevan todo el verano, aquí si lo haces más, ahí, más todo lo que puedas, aquí en la parte sur, si te vas hacia el sur, sí, un poquito más. Aquí ves que están, aquí vemos en rojo los, digamos, los rusos, y por aquí esta parte que ha sido conquistada y reconquistada, esta zona, por ucranianos, que se ha vuelto a perder, se ha vuelto a ganar, se ha bombardeado otra vez el puente, la parte, es decir, esto no nos lleva a ningún lado. Es escaramuzas de una línea más o menos uniforme en la que hay pequeñas mínimas ganancias de casi decenas de metros que se revierten y no van a ningún lado. Con lo cual, la ofensiva de Gerson ahora mismo es inviable, es impracticable. Hay que tener entretenido a los medios de comunicación. O sea, después de la debacle de la ofensiva de Zaporilla, no puedes seguir diciendo, no, pero en 15 días van a hacer lo que han hecho en 3 meses. Bueno, no se lo cree nadie. Entonces, bueno, hay que seguir manteniendo la opinión pública
entretenida, digamos, con que los ucranianos van a seguir haciendo operaciones y tal, entonces se inventan esto. Esto no es viable, es decir, esto es imposible. Y además, encima con todas las carencias que ya tenían y que ahora son mayores, y que hemos señalado siempre, falta de aviación para poder sostener a esas tropas que avanzan, falta de sistemas antiaéreos para destruir a los aviones rusos que están machacando esas tropas. Es decir, es una quimera. O sea, esto es pura propaganda, hay que tener a la gente entretenida, mientras, y aquí es lo importante, mientras en los Estados Unidos van pensando qué hacemos con esto. Es decir, ¿qué hacemos con la guerra de Ucrania? Porque no nos conviene que el año que viene tengamos las primarias y luego las elecciones a presidenciales con este tema abierto. Así que vamos a intentar, por lo menos, de congelarlo de la manera que sea. Pero, y aprovecho que estamos aquí, ojo, porque ya sabemos que en la OTAN no hay unanimidad. Una cosa es que se presenten luego las reuniones, que digan, ah, estupendo, tal, todo muy bien, pero las tensiones internas son cada vez mayores. Y aquí tenemos a Moldavia. Y ojo con Moldavia, porque desde la presidenta Sandu cada vez está tomando más medidas para que Moldavia, al final, por la puerta de atrás, termine entrando dentro de Rumanía. La presidenta Sandu es rumana, tiene el doble pasaporte, rumano-moldavo, y está a favor de la unificación con Moldavia, y que sería una manera de meter, además, a Moldavia de manera express en la OTAN y en la Unión Europea, porque ya es parte de Moldavia, perdón, de Rumanía. Las tensiones son cada vez mayores, y sobre todo aquí en el sur hay una zona que está la autonomía gagauza, que son una minoría, un pueblo que tiene hasta ahora una autonomía, que Sandu ha intentado destruir esa autonomía local que tienen, y que son turcófonos, hablan una lengua turca, también hablan ruso, y son cristianos ortodoxos. Entonces, esta gente ya ha dicho, y cada vez lo está repitiendo más, que como Sandu siga haciendo prohibiciones contra la autonomía, incluso, como dice, quiere eliminar la autonomía, eso supondría una declaración de independencia de los gagauzos a favor de Rusia. Ojo, porque, de hecho, los británicos, que llevan mucho tiempo, como siempre, metiendo cizaña y montando sus operaciones especiales, una de las cosas que quieren es crear otro foco de tensión en Moldavia, y porque, por lo tanto, la guerra ya se amplíe a otro país, lo que a eso afectaría directamente ya a Rumanía, y ahí tenemos, digamos, una reacción en cadena que puede ser tremenda, porque lo que quieren los británicos es conseguir que la guerra de Ucrania se expanda a la mayor parte de Europa. Y no sé si, bueno, hoy he estado leyendo cosas, tú también, lo hemos hablado, y lo que parece es que han tirado los británicos un globo sonda, ¿no? Ya han dicho, creo que era el Daily Telegraph, lo que decía, bueno, no, pues es que tal y como están las cosas, para los británicos la región de Odessa es muy importante, quieren hacerse con Odessa. Y digo, ¿por qué? Porque es el principal puerto para poder comerciar en el Mar Negro y vía Georgia, etcétera, ir luego y el Caspio con Asia Central y la ruta de la seda china. Es decir, por lo tanto, el puerto de Odessa es clave y los británicos están allí y quieren hacerse con ese puerto definitivamente. ¿Qué es lo que decía el Daily Telegraph? Más o menos, que habían dicho, no me acuerdo quién, el ministro no sé qué, o lo que fuera, los británicos, ahí lo tenemos, ya de forma abierta, o sea, todo el mundo sabe que allí hay instructores británicos, que está el MI6, que hay comandos británicos, para que nos entendamos. Otra cosa es que los rusos hagan la vista gorda porque no les interesa y no dicen nada. O sea, no dicen, hemos matado a tantos británicos cuando hemos atacado el cuartel general de las fuerzas ucranianas en Odessa, por ejemplo. El tema de los ataques con drones submarinos, esos están dirigidos por los británicos. Ya digo, los rusos no quieren justamente caer en esa trampa y decir, no, hay británicos y tal, y que, por lo tanto, los británicos puedan ampliar el conflicto. Así que no hablan de ellos, aunque saben perfectamente que están allí, quiénes son, en fin. ¿Y qué es lo que dice esto? Más o menos, pues que dice, no, a partir de ahora se hace falta, oye, mira, vamos a ir a cara descubierta, diciendo que somos británicos,
y vamos a mandar instructores, vamos a entrenar a las tropas sobre el terreno en Ucrania y vamos a mandar militares para que les asesoren, etcétera, etcétera. Luego ha salido, que lo he visto justo después, en una de las televisiones de británicas, el primer ministro Sunak, diciendo, bueno, no, a ver, esto se ha entendido mal y tal, no, es que no vamos a ir. Es decir, lo típico, el típico globo sonda que lanzas y luego dices, a ver cómo cae, ¿no? Dice, habrá recibido muchas llamadas, entre ellas de los norteamericanos, diciendo, va a ser que no, porque los norteamericanos para nada quieren que sus tropas tengan que ir a luchar a Ucrania. Ya digo, en esto los británicos y los norteamericanos divergen, tienen agendas distintas. Y entonces el bueno este, por decirlo de alguna manera, el bueno de Sunak, este hombre, ha dicho que bueno, que esto, ya digo, es una... Ahora lo tengo por aquí, que esto es una aquí, breaking news, dicen, y os digo lo que dice, sale un vídeo y tal, dice, los soldados británicos no serán enviados a participar en el conflicto de Ucrania, primer ministro británico. Abre comillas, los planes británicos para enviar instructores británicos a Ucrania se refieren a una cooperación a largo plazo después del fin del conflicto actual. Es decir... Fernando, acá en pantalla, la sí. entrevista a partir de la cual comenzó la telenovela esta. Polémica esta, sí. Por cierto, en la entrevista, bueno, presentaba definiciones respecto a los inmigrantes y distintas cuestiones, bastante, ¿cómo caracterizarlas? Digamos, ofensivas para los inmigrantes, por ejemplo. O sea, sí, xenófobas, hasta sí. que en algún momento comenzó a responder vale. sobre Ucrania. Aquí la nota. El secretario de Defensa dijo que habló del papel de Gran Bretaña en el entrenamiento de los ucranianos cuando se reunió con Zelensky en Kiev la semana pasada. Anteayer estuve hablando de esto con el presidente Zelensky. Dice, están muy agradecidos por lo que estamos haciendo aquí y no es solo una operación británica. Señalando en dirección a los gritos y disparos ocasionales, dice, hay australianos allí. Es un esfuerzo internacional adecuado y la medida en que mejora su capacidad de supervivencia y su capacidad de combate se multiplica al tener este tipo de entrenamiento. Y acá la declaración de la discordia. Creo que hay un punto en el que hoy estaba hablando de llevar el entrenamiento más cerca y, de hecho, también para Ucrania. Esas conversaciones fueron presumiblemente con el general Sir Patrick Sanders, jefe del ejército, con quien Shapps mantuvo conversaciones a la sombra de un tanque Challenger, mientras sus teléfonos móviles estaban temporalmente colocados en una caja de metal para evitar cualquier riesgo de que espías interceptaran su conversación. Particularmente en el oeste del país, creo que la oportunidad ahora es traer más cosas al país, no solo Ucrania, ¿verdad? De Reino Unido a Ucrania. Es traer más cosas al país, no solo capacitación, sino que también estamos viendo a BAE o BAE. Sí. British Aerospace. Exactamente, la empresa de defensa, una de las más grandes del mundo, por cierto. Sí. Por ejemplo, trasladarse a la fabricación en el país. Por ejemplo, tengo muchas ganas de ver que otras empresas británicas también aporten su granito de arena y hagan lo mismo. Así que creo que habría un movimiento para lograr más capacitación y producción en el país. Sí, BAE instalada en Ucrania. Los rusos con agua en la boca, saliva en la boca, babeando... Sí, para machacarlos con el primer misil a distancia, ¿no? El primer misil hipersónico. Pero bueno, estas una vez más, como vos recién lo presentabas, estos sondeos, ¿no? Uh-huh. Esta forma de sondeo de la situación y después rectifican, ¿no? En realidad. Claro, esto se hace constantemente en política, es decir, lanzas algo que supuestamente quieres hacer, lo lanza alguien y dice tal, y luego esa misma persona u otra va y dice, no, a ver, que se ha entendido mal, no quería decir esto, quería decir que luego, cuando termine la guerra, entonces sí, ya mandaremos allí por toda Ucrania asesores para tal. Pero esto es interesante por eso, porque como estamos viendo, esta es una muestra más, además se pica a los australianos y dice, no, si los australianos también están allí y tal. Es decir, para meternos en el lío. Esto es una idea más de cómo los británicos son ahora mismo
los más peligrosos en la guerra de Ucrania, en el sentido de que quieren que esto salga de, se salga de madre. Fijaros lo que sería mandar con bandera británica a soldados británicos, aunque fueran muy poquitos, si fueran allí de instructores, etc. Tal, en el, es decir, eso ya es, por muy instructor que seas, eso ya es una participación irrefutable de que estás en la guerra de un bando. Quiero decir, si ya es obvio que le mandas de todo, si además le mandas hombres con la bandera británica, esto ya, en fin, ¿qué es lo que querrían los británicos? Es decir, agrandar el problema y además, fíjate, sí, claro, en esos bombardeos, evidentemente, morirían británicos que estuvieran allí. Y entonces, ¿cómo se presenta eso? Es decir, ¿eso obligaría a la OTAN a apoyar a los británicos y meterse todos allí? Es decir, ¿cómo los intentos del Reino Unido de que, por un lado, se amplíe el conflicto y hacer que la OTAN se implique directamente con tropas OTAN, con tropas con sus banderitas? Es tremendo. Porque fíjate, además, lo que decíamos antes, el tema de Transnistria. Fernando, una pregunta sí, sobre esa minoría recién referida por vos. Esa sí, minoría turcófona, ¿esa aparece dentro de Transnistria o en no, otro lugar más al sur, en Moldavia? En Moldavia, al sur, en esta zona de aquí, más o menos. Por aquí, en la zona más de, o menos. Sí, ves si Chinao más o menos baja hacia esta especie de pata, digamos. Sí. Y en esa pata es donde estaría la minoría turcófona. Porque, si recordamos, durante mucho tiempo, durante varios siglos, el Mar Negro, toda la zona norte del Mar Negro, fue parte del Imperio Otomano. Y además, los famosos janatos de los tártaros de Crimea, fue vasallo del Imperio Otomano, hasta el punto de que podías ver caballería del Janato luchando en Europa o en asalto a Viena. Es decir, porque estaban integrados en el Imperio Otomano. De ahí que todas estas zonas haya minorías turcófonas. Y eso, ahora, Fernando, sí, si efectivamente Moldavia sí, comenzara con esta locura de realizar una anexión a Rumania. Entonces, inmediatamente Transnistria, ya bajo control ruso, determinaría su independencia y estas minorías en esta zona también. Con lo cual, una anexión de Rumania o de Moldavia a Rumania inmediatamente connotaría la pérdida de un tercio de su territorio a manos rusas o a manos de los moldavos prorrusos, por llamarlos de alguna manera. Porque... Y una confrontación que obligaría a los rusos a intervenir. ¿Por qué? Porque en Transnistria, no olvidemos que hay tropas rusas, unas 1.500, 2.000, no son muchas, bajo una serie de acuerdos, están aquí y claro, imagínate cualquier ataque a las tropas rusas que de interposición, o como queríamos llamarlas, que hay en Transnistria, es un ataque a Rusia. Por eso, esto generaría inmediatamente una respuesta. Aquí, claro, un conflicto, y ya la tenemos liada. Quiero decir, porque ese conflicto implicaría a Rusia, a Ucrania, que está aquí en medio, a Moldavia con sus minorías, a Rumanía como poco. Como sí, poco. Lo normal es que se extienda. Y bueno, de hecho, para que os hagáis una idea, se están haciendo infraestructuras nuevas en Rumanía, con el apoyo del gobierno actual moldavo para carreteras que puedan llevar tanques, camiones, etcétera. Están rehaciendo carreteras para que se pueda transportar todo tipo de material. Y ya se están haciendo traslados, digamos, de patrimonios culturales como la biblioteca de tal, a Rumanía. O sea, no es que se lleven los libros, es que lo ponen bajo la seguridad o bajo digamos, el amparo y la gestión de Rumanía. O sea, ya poco a poco van haciendo que al final, cuando te des cuenta, Moldavia ya esté, de hecho, en Rumanía, aunque no de derecho, y ya solo faltará el legitimarlo pues con un referéndum o con una decisión del Parlamento, lo que se quiera. Esta zona es muy, muy, muy preocupante. Hubo un momento en que los ucranianos intentaron implicar a Moldavia a través de Transnistria. Hubo incluso ofrecimientos de Zelensky diciendo, oye,
que si queréis, nosotros invadimos Transnistria y os quitamos este problema de encima. Así. ¿Por qué? Pues porque además, aunque hay muy pocos soldados, en esta zona hay una de las mayores almacenes de munición de la época soviética. Enorme, gigantesco. Sí. Y es verdad que los rusos lo tienen minado, pues eso, con todo tipo de explosivos para, en caso de que alguien se fuera a hacer con todo esto, lo volaran. Pero, aún así sigue siendo ya uno de los más importantes, en una cueva, y ese, yo lo pongo que he visto y tal, que cuentan, porque esto es, ya digo, de época soviética, y habrá que ver lo que se ha usado de allí o no, el estado en que se encuentra todo eso, pero con cantidades realmente brutales de armamento, de munición, enorme. Entonces, estamos en una zona peligrosísima, y ya digo, con una oposición que ha sido a la ucraniana cercenada, con un jefe de la oposición, el anterior presidente Dodon, que está, si mal no recuerdo, en arresto domiciliario, creo, no estoy seguro, con manifestaciones, porque también, lo que pasa es que claro, aquí es más pequeñito, nos enteramos menos, pero también tienen el problema del grano que tiene Polonia, que tiene la República Checa, que tiene Hungría, es decir, que los agricultores también le están diciendo al gobierno de Chisinau, oye, es que el grano ucraniano nos está destrozando. Un país muy pequeñito que subsiste también en buena medida de los moldavos que viven fuera. Hay más moldavos fuera que dentro. Sobre todo gente joven que emigra hacia otros países de Europa, de otros lados. Y claro, en el fondo es un estado fallido, quiero decir. Uno de los desastres de la Unión Soviética, más allá de los enfrentamientos entre unos estados y otros, es que surgieron estados muy inviables. O sea, aunque todo ya hubiera sido pacífico. El caso de Tayikistán o de Kirguistán, que ha sido... ha habido golpes, revoluciones de colores y cosas de estas, pero digamos, en Tayikistán hubo una guerra civil al principio, pero claro, es que son estados inviables, porque no, son muy pequeñitos y no tienen riqueza. Con lo que dices, es que es una desgracia enorme desde el punto de vista ese, de que salieron estados que difícilmente son sostenibles. Recordemos, hagas lo que hagas. Fernando, que con el colapso de la... poco después del inicio del colapso de la Unión Soviética, en la Unión Soviética fue realizado un referendo en el cual alrededor del 75% de los ciudadanos soviéticos de prácticamente todas las repúblicas soviéticas, no recuerdo si Ucrania participó o no, Ucrania, si no recuerdo mal, participó, Georgia no participó. El 75% determinó que quería la continuidad de la Unión. Ya no, ya denominada Unión Soviética, con una economía, ¿cómo la podemos caracterizar? Como el socialismo realmente existente, como un capitalismo de Estado, como esa otredad económica, pero que no querían abandonar esa unidad, y al poco tiempo distintos grupos nacionalistas dentro de las repúblicas acometieron un proceso de independización. Claro, ¿no? En lo que estás contando... estos estados... claro, es que tú fíjate, antes de que se produzca en el 91, en diciembre del 91, la desaparición completa de la Unión Soviética, en ese 91, antes del golpe de Estado que le dan a Gorbachev, efectivamente, como tú señalas, hace un referéndum en toda la Unión Soviética para aprobar un nuevo tratado de la Unión, digamos, distinto, completamente distinto, ya no soviética, ya no de tipo socialismo real y tal. Pero esto lo aprueban todos. En Asia Central, por ejemplo, lo aprueban todos los futuros países independientes. Y así pasa en, digamos, gana por una mayoría estrepitosa. ¿Qué es lo que pasa después? Dicho así muy rápido, viene el fallido golpe de Estado contra Gorbachev en verano, y entonces Yeltsin fundamentalmente lo utiliza para decir, hombre, como yo soy el presidente de Rusia, me quedo con la mayor parte, me cargo la Unión Soviética, o el nuevo pacto de la Unión que se iba a hacer, y me quedo con la gran parte, y a los demás que les den. Y eso,
Al final no olvidemos que la destrucción de eso que había sido aprobado en referéndum, el único referéndum, digamos, o proceso electoral de aquella época del que tenemos más o menos certeza de que fue legal, es decir, de que representaba lo que la gente había votado. Es decir, porque luego las elecciones en época de Yeltsin fueron un tanto, en fin, discutible, digamos. Y antes también. Y antes también, ¿eh? Y después también. También, en fin. ¿Para qué no vamos a engañar? Pero bueno, es decir, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues como digo, Yeltsin aprovecha, se reúne con los otros dos grandes países eslavos, es decir, Bielorrusia y Ucrania, y entre ellos hacen el pacto de Brechevo, me ha pronunciado, lo siento, es que yo soy terrible para esto, donde dicen, nos cargamos la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque queremos. Nos hemos reunido aquí los tres grandes y nos cargamos la Unión Soviética. Claro, esto obliga, se la cargan, y esto obliga a los demás a irse sabiendo. No te vas a quedar solo con los tres eslavos. De hecho, Kazajstán, que es el último país que se va en diciembre, de hecho, en su día de la independencia, si mal no recuerdo, es en torno al 16 de diciembre, más o menos. Fíjate, 16 de diciembre, es decir, del 91. O sea, se van ya cuando ven que no hay otra opción. Pues bueno, digamos que el resto son obligados a irse, ¿verdad? Que los bálticos, y esto lo tenían muy claro, es decir, los bálticos querían irse sí o sí, es decir, pasara lo que pasara y les daba igual lo que saliera en el referéndum o lo que saliera en nada. O sea, que había unas partes, pero que estaban dispuestas a irse, que ya estaban haciendo todo lo posible por salirse y por pasarse a Occidente. Pero la gran mayoría hubieran permanecido si eso se hubiera llevado a cabo, se hubiera podido establecer. Pero claro, nos encontrábamos con un Gorbachev, un presidente que fue lo mejor que se puede decir de ellos. Los rusos dicen cosas mucho peores de Gorbachev. De hecho, cuando falleció hace no mucho, hace unos meses, lo que yo pude leer así por encima no eran precisamente mensajes halagüeños y de tristeza por la muerte de Gorbachev, ¿no? Algunos le sacaban el famoso anuncio de las pizzas o de los McDonald's o de no sé qué. Es decir, digamos que Gorbachev fue, desde mi punto de vista, un líder que no comprendió la situación en la que estaba, que fue un líder débil, no fue un líder fuerte, no olvidemos, que le acababan de elegir secretario general, es decir, que tiene mucho poder. Eso no supo utilizarlo bien y al final se convirtió en un títere de personajes como Yeltsin, y luego, además, ingenuo. Es decir, claro, un líder engañable y engañado por Occidente de cabo a rabo, y eso él mismo posteriormente realizó un reconocimiento de que todas las promesas recibidas durante aquel entonces, incluso la de ni una pulgada más al este de Alemania, bueno, fueron abandonadas inmediatamente. En realidad, representaban promesas vacías desde el principio. Claro, pero quiero decir, ahí la culpa, es decir, ya digo, estoy hablando de la versión más light, es decir, imagínate cómo son las más duras, que incluso le acusan de que se cargó de manera expresa los sistemas logísticos internos de la Unión Soviética para generar hambre. ¡Ojo! Ajá. Fernando, ese golpe en agosto del 91, supuestamente fue ese golpe fallido en la Unión Soviética, en decadencia, en crisis, supuestamente fue perpetrado por el Partido Comunista Soviético y por sectores de la KGB, pero yo recuerdo algunas cosas leídas respecto a infiltración de la CIA. Sí. ¿Alguna vez leído algo sobre eso? ¿Alguna idea? Sí, a ver. A ver, los sectores, digamos, más anti-Gorbachev defienden una tesis que es que cuando tiene su primera entrevista con Margaret Thatcher y Margaret Thatcher dice, hombre, este Gorbachev es un tipo bajo, se puede hablar con él y tal, no sé qué. Lo que dicen es que en ese momento Margaret Thatcher recluta a Gorbachev para hacer lo que tiene que hacer, cargarse la Unión Soviética. No estoy diciendo que esto sea verdad, ¿eh? Estoy diciendo lo que dicen las tesis más duras de los rusos más anti-Gorbachev, es decir, que traicionó a la Unión Soviética y a todos los pueblos que lo componían, haciendo... es verdad que hay ciertas cosas que parecen de niño pequeño, es decir, muy bien,
tú no puedes pactar lo de lo que hemos hablado siempre, por ejemplo, lo de no, si la OTAN, quitando la República Democrática Alemana, no va a seguir extendiéndose. O sea, no puedes decir, vale, tu palabra me la creo. A ver, estas cosas, se firma un tratado, qué mínimo, es decir, que puedas sacar. Es decir, hay unas ciertas cosas que realmente dicen, este hombre vivía en otra galaxia. Ya digo, la posición, o sea, de una ingenuidad, es decir, bueno, pero quizá, y esto no le pasa solo a Gorbachev, en ese momento y durante muchos años, incluso hasta ahora se puede todavía ver, había una fascinación por Occidente ficticio. Claro, eso también debemos recordarlo. Con la caída del muro, el colapso de la Alemania oriental, el clima de época, Fernando, incluso en Rusia había conquistado los corazones de muchos líderes rusos, incluido Yeltsin después, naturalmente. Yeltsin, bueno, acuérdate la famosa imagen de la primera vez, no me acuerdo el año, en que McDonald's abre su primer McDonald's en Moscú. En Moscú, claro. Colas gigantescas, pero kilométricas, para comerte pues, una birria, que es lo que vende McDonald's, pues, al fin y al cabo. Es decir, ¿no? McDonald's, pues como que no vende champán y caviar. Sí, sí, gente en las calles con la banderita de Estados Unidos y de McDonald's, claro, en la Unión Soviética, ¿no? Delirios. Esa gente seguramente hoy aparece avergonzada de eso mismo, no. Pero el clima de época en ese entonces, claro, evidentemente aparecía muy distinto al clima de época hoy, tras la crisis de ese orden unipolar iniciado en ese momento de esplendor, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Fernando, más allá de estos reportes respecto a el sur, tema de Kupiansk, al tema de respecto al sur, también aparecen reportes relativos a la conglomeración de tropas rusas en los alrededores de Kupiansk. Voy a presentar el mapa una vez más. Sí. Por aquí. Ahí lo vemos. Por cierto, recién respecto a lo de Moldavia. En el caso de esa anexión de Moldavia a Rumania, Transnistria inmediatamente devenida en parte de Rusia, esa minoría por aquí seguramente también independiente, conflicto directo con Rusia aquí y muy cerca de ahí Odessa. Eso podría representar una oportunidad dorada para Rusia en cuanto a la toma de Odessa. Cuidado. Vistos los últimos videos de reclutamiento publicados por el Ministerio de Defensa ruso, Fernando, sí, ya aparecen imágenes, sí, directamente, aparecen imágenes de Odessa y de Kharkov, directamente. No imágenes del frente, sino imágenes de las ciudades, como mensaje críptico relativo a que quien a partir de ahora vaya a participar en las Fuerzas Armadas rusas, pronto podría estar participando en una ofensiva hacia esos lugares directamente. Claro, y además, Lavrov realizó una serie de entrevistas, realizó una entrevista para la televisión rusa respecto a esta nueva idea promovida por muchos medios, en muchos medios y promovida en parte por los halcones más suaves del congelamiento del conflicto y una negociación. Y Lavrov lo rechazó de plano. Respondió algo así como, sí, bueno, aparecemos abiertos a las negociaciones, sí, pero la negociación sobre la base del plan de Zelensky, como la quieren, y para el congelamiento y, mientras tanto, el rearme de Ucrania, de ningún modo, porque van a generar tiempo sencillamente para comenzar de nuevo después de muchas promesas incumplidas y de una pérdida total de la confianza. Esto dicho así abiertamente. Así que evidentemente la cuestión, Fernando, aparece en cuándo la ofensiva rusa. ¿Cuándo va a comenzar la ofensiva rusa? Vos la vez pasada realizabas tu predicción, pero lo seguro, en algún momento ofensiva rusa y de negociación, con toda razón, en este momento nada, porque si Occidente realizó una apuesta por una definición militar
Y ahora aparece Rusia ganando militarmente, porque ahora entonces Rusia retrocedería. Ah, no, muchachos, recuerden que antes podíamos comenzar en el inicio, podíamos comenzar unas negociaciones. Bueno, retrocedamos a ese inicio. ¿Qué inicio? Claro, y no solo eso, quiero decir. No solo es que ahora mismo vayan ganando, con lo cual no tienen nada que ganar, digamos, en un posible acuerdo, sino que además están empezando a hacer efecto, digamos, las tensiones internas dentro de la Unión Europea y de la OTAN, entre países que se están diciendo tal, que no sé qué, o lo de Ucrania diciéndole a, perdón, lo de Polonia diciéndole a Ucrania, pues no le mandamos más armas y tal, porque por lo que ha dicho, en fin, eso lo que vimos el otro día, de esa desastrosa visita de Zelensky a Estados Unidos con el colofón este surrealista y kafkiano de los canadienses aplaudiendo a un antiguo nazi. En fin, como que esto ya cruje demasiado y bueno, el señor Zelensky, pues digamos que tiene los días contados. Lo que no sabemos es para qué tiene los días contados. Bueno, si se va a ir o se lo van a cargar. La última versión, Fernando, pues, la semana pasada nosotros presentábamos artículos, si no recuerdo mal, respecto a la posibilidad de un asesinato ruso de Zelensky. ¿No? Y llamábamos al cuidado con las bananas, las cáscaras de banana en la casa de gobierno en Kiev, no con la firma rusa, sino con la firma de la CIA, ¿no? Pero más allá de esto, últimamente proliferan versiones sobre la presión occidental para el llamado a elecciones en marzo del año próximo, cuando realmente deberían realizar las elecciones normalmente, sin el estado marcial, deberían realizar elecciones en marzo del año próximo. Que a través de las elecciones determinaran la salida de Zelensky sin la necesidad de una ventana abierta, una banana en el, ¿no? Una cáscara de banana o algún avión, tal vez algún avión con algún defecto. Pero bueno, no quería abandonar el tema, Fernando, sobre los reportes relativos a la conglomeración de tropas rusas en esta región de Limán, cercana a Kupiansk, hacia Kupiansk, aquí. Y respecto a esto, los analistas estaban presentando como muestra de esto lo sucedido el viernes, hace unos días nomás. Aquí lo vamos a, sin la música, esto. Sí. Interesante el mapa al costado. Sí. La destrucción de 4 puentes el mismo día, todos ellos en Kupiansk. Fijaros aquí, es que aquí se ve muy bien, esto que vemos en azul es el río Oxol, mal pronunciado, como suele ser habitual en mí. Este río sirve, digamos, para establecer una frontera, en el caso de que los rusos llegaran otra vez hasta él, no solo para recuperar Kupiansk o la parte oriental de Kupiansk, sino para establecer una nueva frontera defensiva hasta el sur, que llegaría prácticamente hasta Limán. Es decir, de aquí la importancia. O sea, ojo, esto no sería una gran ofensiva donde lanzamos 200.000 hombres para... No, eso ahora no va a suceder. Pero lo que sí podría es justamente... Ellos han ido avanzando poco a poco en estos 3-4 meses. Es el tercer puente, Fernando, lanzado ahí, hasta la imagen, la grabación del lanzamiento desde el avión, ¿no? Perdón, Fernando, perdón por la interrupción. Adelante. No, pero haces muy bien, porque efectivamente aquí vemos como además... Cuarto, es decir, y cómo van a seguir además machacándolos. Con lo cual, toda esa zona, a partir de ahora, con un problema de aprovisionamiento tremendo. Efectivamente. Las tropas ya diezmadas por completo, por ende, conglomeración de tropas rusas. Si vos querés mi opinión, Fernando, este ataque originalmente no aparecía en los planes de Rusia. Esto responde al desastre de la ofensiva y el aprovechamiento de esa situación, nada más y nada menos. Ellos han ido desde el verano, fueron, pero ya digo, milímetro a milímetro, empujando, ganando 100 metros una semana, un kilómetro otra, es decir, muy poquito, presionando a las fuerzas ucranianas, que lo que hacían era resistir este tipo de ataques de los rusos, y que obligó, y esto es importante, a que varias unidades, varias brigadas,
que estaban en Zaporilla tuvieran que retirarse e irse a esta zona de Kupiansk, con lo cual debilitó la ofensiva de Zaporilla, porque tuvieron que mandar más fuerzas para sostener este frente. A veces no es, por eso digo, nos descentra a todos y a mí también, quiero decir, cuando ves, han ocupado tanto territorio unos, han ocupado otros, y a veces no se trata de un tema de territorio, sino de desgaste. Y fundamentalmente esta es una guerra de desgaste. Es decir, que además ahora los ucranianos tienen una posición muy complicada, con el río atrás. Hemos visto que hay una parte que está ocupada por Ucrania al otro lado del río Skol, que lo hemos visto muy bien en ese mapa, y con los mismos problemas que tenían que hemos visto antes con Gerson. Es decir, que sus puentes para el abastecimiento han sido destruidos. Con lo cual, esta zona de aquí, es decir, con lo cual, ya digo, los ucranianos tendrían que tomar una decisión parecida, es decir, o nos retiramos al otro lado del río Skol para evitar quedar aquí encerrados y con un río atrás que no nos va a dejar retirarnos de una manera cómoda si no lo hacemos ahora, bajo la presión de los rusos, y claro, recuperarían toda esta línea que sería muy importante, sobre todo para fortificar y establecer una nueva línea para esa futura ofensiva después de las elecciones en marzo en Rusia. Pero ya digo, aquí, suponiendo que los rusos logren esto, sería un buen desastre para los ucranianos. Tienen aquí muchas unidades. No olvidemos que ya no tienen prácticamente reservas los ucranianos. De ahí la movilización y que estén cogiendo gente de cualquier lado. Y que incluso hagan cosas tan indignantes para los países europeos como que pidan a alemanes, franceses, de todos, polacos, que vayan capturando refugiados en edad militar para que se los lleven allí. Vamos a ver, pero ¿cómo puede ser? Es una barbaridad. Pero bueno, el problema es que seguro que lo harán, al menos algunos países europeos, seguro. Porque les falta gente, es decir, y esto, la toma de Kupiansk, que es un nudo además de comunicaciones y de toda esta parte del que tienen ocupada los ucranianos, ya digo, les obligaría, o una de dos, o nos vamos y nos retiramos al otro sector, a la parte occidental, o podemos vernos presionados por los rusos, cerrados y al final aplastados contra el río, por hacer una imagen, digamos, así muy clara, y sin poder retirarse bien, porque no tienes puentes, porque tendrías que recurrir a barcazas, es decir, un desastre. Sí, efectivamente, en los reportes de analistas más o menos serios, Fernando, presentan la idea de la toma de esta región sin un ataque directo para la conquista de Kupiansk, mucho más difícil, ya iniciado además, ya iniciado el otoño con la temporada de lluvias, sino sencillamente la toma de esto para la ofensiva en verano el año próximo. Y a propósito de eso, Fernando, cada vez más las versiones en parte confirmadas relativas a un reclutamiento en Rusia de entre 300.000 y 400.000 efectivos en entrenamiento ya aparecen por todos lados, proliferan las versiones sobre la posibilidad de una ofensiva masiva con el apoyo de esos 300.000 o 400.000 soldados en este momento en entrenamiento en verano, ¿sí? Y ahí sí aparecen estos videos nuevos con Kharkov y con Odessa como significativos. Claro, estamos haciendo perspectiva hacia adelante, hacia el futuro, pero bueno, se supone que ahora en esta temporada de otoño larga y tal, con las lluvias, lo que se va a seguir es desgastando al ejército ucraniano, que cada vez va a tener menos hombres y menos capacidad para poder lanzar, no ya ofensivas, sino incluso para defenderse de futuras ofensivas rusas. Eso haría que si, como hemos visto aquí en esta zona de Kupiansk y demás, se sigue presionando, como se está presionando en otros sitios, que aunque no haya avances, eso no quiere decir que no haya combates, que no es lo mismo, es decir, porque de lo que se trata es de que
sobre todo, y esta es una guerra, como hemos visto, de artillería, de que la artillería vaya destruyendo al ejército enemigo. Como los rusos tienen muchísima más artillería y están en más entrando nuevos sistemas, ahora han salido unos que no me acuerdo nunca si son, creo que es KN algo, ahora lo busco. Ahora, por ejemplo, están ya entrando los nuevos drones de ataque que son con más alcance que los Lancet y con una carga explosiva mayor que haría, bueno, que daría muchos problemas a los ucranianos. Los Lancet mejorados también. Mejorados, sí. Unas versiones de los Lancet a reacción, con motor a reacción. A reacción, efectivamente. Y con 100 kilómetros de alcance. De alcance. Aproximadamente. Claro, eso ya son muchos kilómetros. Es decir, para un dron. Atacarás, no, y atacas ya no solo la línea del frente, sino la retaguardia de esa línea del frente, la retaguardia más digamos, lejana. Cuarteles de, por ejemplo, de alto mando, cuarteles generales, depósitos de municiones ya a una cierta distancia. Es decir, ahí pues se le generarían muchos problemas a los ucranianos. Sí, además, Fernando, y esto, bueno, además están, además en los últimos días, aparentemente, fue realizado un ataque con estos drones mejorados de 100 unidades, un enjambre de 100 unidades de drones en simultáneo, lo cual responde al hecho de que evidentemente Rusia pudo generar una línea de producción masiva de drones hasta el momento, seguramente maximizará la producción de drones. Y eso determina una diferencia verdaderamente muy significativa en el combate, porque no solamente presenta superioridad técnica respecto a los drones, sino por sobre todas las cosas, superioridad cuantitativa. Y cada vez más los drones están participando en esto a través de la cantidad, ¿sí? Incluso en los ataques a Crimea, despachan primero drones para generar una saturación de los sistemas de defensa antimisiles y recién después atrás los misiles, los Matra o Storm Shadow, ¿no? Los llaman Matra en francés, si no recuerdo mal. Un ataque con 100 drones ahora y quizás en el futuro incluso más, en un solo ataque, un enjambre de 100 drones, eso podría generar consecuencias devastadoras para Ucrania en los próximos meses. Pero fíjate, además, no sabemos qué grado, digamos, de competencia han adquirido los rusos en esto, pero imagínate que además de que atacar con 100 drones, hasta ahora los drones atacan de manera individual, básicamente. Es decir, un dron, sea un dron de estos que lleva incorporada algún tipo de bomba, o sea, un dron suicida, lanzan dos o tres sobre varios objetivos o sobre el mismo objetivo para que alguno acierte, pero, digamos, van individualmente. Los enjambres de drones ya no sería tanto como lanzo muchos, sino lanzo muchos y coordinados. Es decir, el salto es cualitativo, no solo cuantitativo. De alguna forma consigo que estén todos conectados en red en tiempo real y que puedan incluso, en función de lo que vayan encontrando, cambiar sus objetivos de esos 100 drones y que, mira, he encontrado estos, que estos vayan aquí y eso obliga a redistribuir mis fuerzas de drones y que estos, para cubrir tal, vayan a otro sitio. Es decir, que empezarían a actuar de manera cooperativa, digamos, a la hora de atacar diferentes objetivos. Claro, eso supondría un salto cualitativo brutal. No sé si los rusos están muy cerca o no de esto, pero cambiaría completamente la guerra. Pero no solo la guerra de Ucrania, la guerra. La guerra como tal. La guerra. Completamente. La guerra total, completamente. Es decir, y es algo que sucederá. Quiero decir, no sabemos. Ahora, si Fernando, qué ironía de la historia. Hace algunos años, los estadounidenses, los geoestrategas estadounidenses, determinaron que había comenzado un nuevo tipo de guerra limpia, a partir de los ataques de las fuerzas aéreas, de maniobras de proyección
de poder aéreo e incluso después, con la aparición de los primeros drones, de drones de gran tamaño, equivalentes a un avión de combate no tripulado. Esa es la fantasía. Y sí. Hoy día todo esto va apareciendo como un delirio del pasado, como una quimera del pasado, y la propia guerra, el propio conflicto real, va generando efectivamente una nueva forma de guerra, pero a partir de estos pequeños drones y eventualmente pequeños drones combinados, ¿sí? Con lo cual todas las elucubraciones de los expertos en la guerra durante años, por cierto, no solo eso, sino que además esta guerra recordó la importancia de las tropas, de las botas en el barro también, ¿no? Porque no solo drones por arriba y soldados por abajo. Infantería por abajo y artillería también, con lo cual todas esas, yo recuerdo décadas y décadas de producción académica, militar, respecto al nuevo tipo de guerra, de que con dos aviones con tropas especializadas de combate, con operaciones especiales, eso, hoy día representaba algo más poderoso que los grandes ejércitos. Bueno, grandes ejércitos en esta guerra y drones pequeños, casi caseros, con inteligencia artificial. Eso que has dicho es muy importante, porque esto ha hecho que a los norteamericanos y a la OTAN en general les pille toda esta guerra con el paso cambiado. Es decir, ellos se prepararon para una guerra y resulta que ahora viene otra completamente distinta. Me explico. Invaden Afganistán, invaden Irak y aquello, se dan cuenta de que incluso países relativamente pequeños como es Irak y con un ejército ridículo que era el de Saddam Hussein, eso es fácil derrotarlo, fácil ocuparlo, pero muy difícil mantenerlo. Las insurgencias, fundamentalmente suníes, pero no solo suníes, Muqtada al-Sadr con los chiíes, etcétera, etcétera, crean una desestabilización tal que al final se tienen que ir muchos años después porque no hay manera de acabar con esas insurgencias y, de hecho, la transformación que hacen desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista del tipo de guerras que va a haber en el siglo XXI, es este tipo de guerras, guerras asimétricas, guerras en las cuales un ejército como el norteamericano, con mucha potencia, con una capacidad aérea brutal, siempre los aviones por delante, y como las defensas de estos estados, las defensas antiaéreas, son muy básicas o inexistentes, como el caso de Afganistán, los aviones bombardearán a placer, destrozan todo, y luego ya van las fuerzas de tierra, que no necesitan ser muchas, ni tener las grandes cantidades de blindados, artillería y tal, porque ya ha quedado esto destrozado, pum, y entran y conquistan el país. Claro, el problema que se encuentran los norteamericanos es que sí, esto les funciona, por ejemplo, en Irak, en el 2003, pero tienen un problema, que como no tienen como objetivo, tienen quedarse con el país, pues claro, les surge una insurgencia, y esa insurgencia hace que todo ese concepto se hunda. No, pues vale, si podemos conquistarlo, pero ¿para qué? Si luego al final, después de 10, 12, 8 años, 20 en el caso de Afganistán, nos derrotan, porque no podemos seguir aguantando. Entonces, hay que cambiar el modelo de guerra tradicional al modelo contrainsurgente. Es decir, me tengo que adaptar, y por eso los israelíes tienen tanta importancia en los nuevos conceptos de guerra contrainsurgencia. ¿Por qué? Porque los israelíes llevan muchos años haciendo algo parecido contra los palestinos y contra Hezbollah en el Líbano. No contra ejércitos grandes ni poderosos, sino contra ejércitos débiles y sobre todo contra milicias, guerrillas, etcétera, que te plantean ataques en cualquier lado, que luego se mueven, que son muy difíciles de detectar, sobre todo en ámbitos urbanos, y hacen un ejército para eso, para este tipo de guerras asimétricas, como tú bien señalabas, elevando en el caso de Estados Unidos sus unidades de operaciones especiales por las nubes, si mal no recuerdo, aunque estas cosas, en fin, tampoco te las van publicando así fácilmente porque no te dan muchos números, pero llegó por lo menos, o sea, ha llegado a ver hasta 80.000 fuerzas en Estados Unidos de operaciones especiales, que es una barbaridad, es un disparate. Más luego tienes unidades que pueden ser también muy, muy duras, como pueden ser los marines, que es un ejército aparte, que tiene de todo y que tiene unos 150.000 hombres, si mal no recuerdo. Pero claro, eso se cambia.
Bueno, a partir de ahora tendremos guerras contra países, digamos, poco desarrollados, con armamentos atrasados, etc. Y va y llega la guerra de Ucrania. Y la guerra de Ucrania es una guerra a la antigua usanza, con grandes ejércitos que llevan grandes masas de infantería, que llevan grandes cantidades de artillería, blindados, y que muchas cosas nos recuerdan la Primera Guerra Mundial, con esas trincheras y además esos frentes que se estabilizan más o menos y en donde hay pequeñas ganancias de una y otra parte. Nos recuerda mucho a ese frente occidental de la Primera Guerra Mundial que iba desde Bélgica y por Francia pasaba hasta llegar a la frontera con Alemania y que era muy estable y que además costaba mucho romperlo. Todas esas grandes ofensivas que lanzaron los aliados británicos y franceses, solo hubo una alemana grande que fue la de Verdún y que aquello costaba horrores y al final habías perdido 600.000 hombres, como me parece que fue en la batalla del Somme, que duró, no me hagáis caso, porque esto ya estoy hablando de memoria, no sé si duró 6 meses, una cosa así, y 600.000 bajas de los aliados para ganar, yo qué sé, es decir, para avanzar 10 kilómetros. Esto es una verdadera barbaridad. Y además incluso lo recuerda porque esas imágenes de barrizales que hemos visto el año pasado, en otoño, en Ucrania, también nos recuerdan las imágenes de barrizales, como es la zona del norte de Francia y de Bélgica, donde llueve muchísimo y, de hecho, pues las trincheras, hemos visto todas películas y tal, o documentales de la época, llenas de barro, con unos soldados que nunca estaban secos y, de hecho, allí aparecieron nuevas enfermedades, como el pie de trinchera. El pie de trinchera es que estás permanentemente con tus botas metidas en el agua y tus pies se pudren. Y la cantidad de muertos en las trincheras por la famosa influenza, sencillamente por la gripe, decenas de miles. La famosa gripe española, que no es española, es decir, que viene de Estados Unidos, pero como en España se podía hablar, era país neutral y se podía hablar libremente de lo que pasaba, los americanos escondían el hecho de la gripe española, mal llamada española, de que venía de Estados Unidos. Hasta tal punto fue importante, bueno, la gripe española, ya digo, o la gripe norteamericana, a partir de ahora la rebautizamos, se calcula, hay que tener siempre mucho cuidado con esas cifras porque es muy difícil, pero que pudo matar hasta 50 millones de personas en todo el mundo, en 3 años o así, más o menos. Si coges las cifras de muertos de los soldados norteamericanos en la Primera Guerra Mundial, que entran al final del todo, es decir, entran a combatir ya prácticamente el último año, sus bajas son de algo más de 100.000 muertos, no me acordaba, 120.000 y tal, y la mayoría de ellas no son en combate, son por la gripe, son muertos de gripe. Entonces, esto es lo que estamos viendo ahora, algo que se parece más a la Primera Guerra Mundial, pero con mayor tecnología, con los drones, que serían la versión hiper sofisticada de esa primera aviación que había en la Primera Guerra Mundial, que soltaba las bombas a mano, que todos habíamos visto la imagen de un avión que lleva ahí una bomba y el que va de copiloto, ¡pua!, la suelta. Es decir, bueno, pues la versión hiper tecnologizada de aquello y que se parece más a una Primera Guerra Mundial que a lo que preveían los norteamericanos. Resultado, que los norteamericanos ahora necesitan ganar tiempo para volver a cambiar su ejército y prepararlo para una lucha de estas características. Entre otras, una lucha con una producción industrial de armamento brutal. Cosa que ahora Estados Unidos no tiene. Es verdad que se puede adaptar, ¿eh? Ojo con empezar a decir ahora, no, o sea, es que Estados Unidos ya está derrotado. Para nada. Para nada. Es decir, es verdad que tienen un modelo determinado de fabricación, pero si les es necesario, pueden terminar, a pesar de todos los problemas que tienen, pueden terminar cambiando a un sistema de producción masivo de armamento. Incluso, Fernando, en el contexto de la doctrina de la proyección de poder, los Estados Unidos realizaron una apuesta por el poderío naval también, y hoy día con el desarrollo de misiles hipersónicos de Rusia y de China, qué mejor ejemplo que el Mar Negro, ni siquiera con misiles hipersónicos, sino con drones submarinos. Hoy los barcos aparecen como presas fáciles de los misiles. Esto va a determinar en gran medida el enfrentamiento futuro alrededor de Taiwán y en el Mar de China,
Sin duda. Esto que dices, Ezequiel, es muy, muy importante lo que has dicho. ¿Por qué? Porque lo que están demostrando ahora mismo los rusos es que están muy avanzados en la guerra electrónica. Y la guerra electrónica va a ser fundamental, como tú bien señalas, para parar esos drones submarinos, para parar ataques de misiles o de drones contra buques, porque es una de las principales maneras, no hay muchas. Tú puedes tener defensas antimisiles, por ejemplo, contra los misiles antibuque, etcétera, pero alguno te va a caer. Es decir, es mucho más efectivo por el momento desarrollar la guerra electrónica, que lo que haga es, digamos, que colapse el sistema de interno de guiado o el sistema interno de comunicaciones, etcétera, para que el misil se vuelva loco y caiga a cualquier lado. Es decir, y esto es lo que estamos viendo, que los rusos lo están experimentando a tope y están utilizándolo muchísimo, incluso con armas individuales. No sé si habréis visto algún vídeo en que ves a un soldado ruso con una especie de extraña ametralladora. Sí, gigante. Tiene así, que tiene la parte delantera enorme. Y dices, ¿esto qué dispara? Pues no dispara nada. Vamos, sí dispara, pero lo que dispara son ondas electromagnéticas contra drones que estén a una cierta distancia corta, porque estas armas, en concreto las individuales, son para distancias cortas. Pero, y esto es otra cosa en la que los norteamericanos van a tener que poner las pilas y dale que te pego, porque los rusos también les llevan adelanto en el tema de la guerra electrónica. Y claro, si les llevan los rusos, me extrañaría muchísimo que por alguna extraña casualidad, en el caso de que los chinos no estuvieran tan avanzados, que no lo sé, y los americanos atacaran, me extrañaría muchísimo que los rusos no dieran ese tipo de facilidades o de guerra electrónica a los chinos para defenderse. Que aún así, el desarrollo de los chinos de misiles hipersónicos también y de guerra electrónica está muy avanzado. Lo que pasa es que, digamos, sabemos menos de lo que tienen. Pero has dado en algo importantísimo. Desde la época de los británicos, con los grandes imperios coloniales, a Estados Unidos, cuando toma relevo, su gran poderío es que ha controlado el comercio internacional naval y que, por lo tanto, ha controlado todas las grandes rutas comerciales, incluidos todos aquellos, digamos, cuellos de botella, puntos estrechos, desde el canal del Panamá. No olvidemos que Panamá es una creación de Estados Unidos, en el sentido de que apoyan la separación de Panamá para poder tener un canal. Es decir, canal de Suez, estrecho de Hormuz, estrecho de Malaca, y todo eso lo ha controlado. Y lo controla más o menos hasta ahora Estados Unidos con su gran flota y con sus sistemas, además, aeronavales de proyección de fuerza, de que puedo mandar un montón de marines que desembarquen en tal sitio, una gran cantidad de aviones, de dos portaaviones para que destrocen un país y al mismo tiempo una gran cantidad de helicópteros, de tanques con mis fuerzas aeronavales. Esto ya cada vez se pone más en tela de juicio, porque con los sistemas de ataque, y no digamos ya con los sistemas de ataque hipersónicos, pues como le lances un misil hipersónico a un portaaviones, pobre portaaviones, vamos, que se hunde. Sobre estas cuestiones vamos a deliberar el jueves en una charla con Guillermo Laferriere. Atentos y atentas a el anuncio. Y a propósito sobre este tema también último de la geopolítica de Mackinder y de McMahon de finales del siglo XIX y después del siglo XX, también deliberamos la semana pasada, el miércoles o jueves, no recuerdo exactamente, con Eduardo Bior en una charla muy interesante, porque él presentó todo esto aplicado, todos estos conflictos y toda esta disputa por la reconfiguración del orden mundial aplicado a América del Sur. Fernando, algo hasta ahora tratado muy por encima en el canal, él lo presentó con lujo de detalles con las tropas, bueno, con los ejercicios de las tropas peruanas con tropas estadounidenses, con el conflicto limítrofe entre Guyana y Venezuela, con la invitación del presidente ecuatoriano Lasso a una nueva base militar en Ecuador
también con la cuestión de Paraguay, llamando también al dragado del río Paraguay a militares estadounidenses y la triple frontera. Bueno, para los interesados en la pata sudamericana de todo esto, no desaprovechen esa charla con Eduardo Bior de la semana pasada, ahí colgada en el canal. No, muy interesante lo que dices, porque además es verdad que tendemos la tendencia y normal a centrarnos en el conflicto, digamos, más espectaculares que están abiertos ahora, el de Ucrania, en África, con este desastre de los franceses, lo del Cáucaso, en fin, vamos, digamos, ir saltando de un sitio a otro y parece como que América Latina, pues no va a pasar nada. Bueno, es verdad que no están ahora mismo en el centro de los líos, pero no olvidemos una cosa. La doctrina Wilson, América para los norteamericanos. Es decir, y los recursos. Y los recursos, y todo. Claro, al por mayor. Sí. Al por mayor, con lo cual, después de lo que yo llamo la década perdida, la primera década del siglo XXI, donde los americanos se dedicaron a hacer estas guerras locas, locas en el sentido que fueron un desastre, es decir, que no servían para nada, de Bush, hijo, de Afganistán, de Irak y luego con Obama. También continuó con Afganistán, lo de Libia y tal, lo de Siria, en fin, estos desastres ahí en esa década perdida, esa la década ganada para América del Sur, efectivamente, para Latinoamérica, porque desde 2000 a 2015 más o menos es ahí, digamos, que Latinoamérica, dentro de lo que cabe, tiene más oportunidades de hacer cosas, puesto que los objetivos de los norteamericanos están más puestos en otros sitios y dejan, entre comillas, ya digo, ponerle entre comillas, dejan, digamos, un poco al lado el tema de América Latina. Pero ahora esto no va a suceder. ¿Por qué? Porque si los americanos ven que van a perder buenas partes del mundo, la parte que les va a ser más fácil, en teoría, de controlar es su continente, es el continente americano, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Es decir, cuidado. Sí. La doctrina Monroe no nos abandonó, lamentablemente. Desde aquel entonces. Y en diciembre de este año, si no recuerdo mal, vamos a alcanzar los 200 años de esa triste doctrina. Fernando, ¿qué tal si para redondear la cuestión de Ucrania presentamos la reunión de Putin hace unos días con Andrei Troshev y Yunus Yevkurov? Nombres hasta ahora desconocidos para la gran mayoría de la gente, pero de aquí a poco aparecerán cada vez más en todos lados. ¿Por qué? Primero, un perfil de estos señores. ¿Por qué? Bueno, Troshev, Andrei Troshev, lo presentan como el sucesor de Prigozhin, nada más y nada menos. Troshev participaba en Wagner, en realidad. Primero, Troshev, un veterano de las Fuerzas Armadas Soviéticas, participó en la guerra ruso-afgana, o soviético-afgana, participó en la Segunda Guerra de Chechenia, y después participó en Wagner, primero en Siria y después como el jefe de logística de Wagner. Y a menudo los conocedores de Wagner recordaban que a la cabeza de Wagner no aparecía Prigozhin únicamente. Públicamente aparecía Prigozhin como la cabeza, representaba el publicista. Pero militarmente aparecían, por un lado, un desconocido para el común de la gente, de este señor, Andrei Troshev, dedicado a la logística, un genio de la logística, y por el otro lado, militarmente, Utkin, naturalmente también, ¿no? Bueno, este señor, después de antes de la muerte de Prigozhin, después de el motín de Wagner, fue comisionado por el propio Putin para la reconfiguración de Wagner. Lo acompaña además, el de la derecha, ¿sí? El señor, el más... El de Piotr.
Este es un general. Exactamente. Ruso. El otro, Yevkurov, es un general también interesantísimo. Porque este señor con una historia muy, muy particular, considerado Yunus Bek Yevkurov, considerado como un héroe, principalmente por su participación en la guerra en Kosovo con Yeltsin en ese entonces, en el año 99. Este señor determinó que Rusia realizara una acción para la toma del aeropuerto de, no recuerdo qué ciudad en Kosovo. Fernando, ayúdame con la capital de Kosovo. Ahora te lo digo. La capital de Kosovo es... No recuerdo ahora el nombre de la ciudad, vos tampoco, poco relevante. Bueno, antes de que la OTAN pudiera realizar la toma del aeropuerto, este señor, por órdenes militares no surgidas de Yeltsin, sino de militares, de oficiales rusos en desacuerdo cada vez más con la dirección política asumida por Yeltsin, despachan la orden de que este señor realice la toma del aeropuerto antes de la OTAN como una forma de participación rusa en el conflicto y como una especie de forma de presión para la negociación posterior entre Serbia y Kosovo. Por esto, considerado un héroe en Rusia, además de la liberación de soldados rusos tomados por rebeldes chechenos, por separatistas chechenos, él mismo de... no checheno, sino de la provincia la provincia lindante, Ingusetia en castellano, el de la etnia Ingusetia, también una etnia, ¿verdad? Sí. Inguso, es el término. Todo el Cáucaso Norte, es decir, la parte rusa del Cáucaso, está lleno de diferentes repúblicas pequeñas, cada una de ellas con pueblos o varios pueblos distintos, a veces mezclados, que pueden ser fundamentalmente pueblos caucásicos, es decir, de lenguas caucásicas, pero también pueden ser encontrar algún que otro pueblo turco, turcófono. Daguestán es el ejemplo, digamos, más revuelto, donde hay, decenas de pueblos, de nacionalidades, o como queramos llamarlas, distintas, con diferentes sistemas de estructura social, con diferentes lenguas caucásicas, turcas, incluso creo que hay alguna mongol, porque los calmicos están más arriba. Es decir, que esa es una zona muy mezclada y además con muchas diferencias internas. Ah, bueno, por cierto, la capital de Kosovo, Pristina. Pristina, naturalmente, claro. ¿Cómo no me acordaba? Bueno, el aeropuerto de Pristina, ahí la acción militar de este señor. Sí. Según Wikipedia, a esta etnia la llaman el pueblo ingusetio. A veces nos ayuda un poquito Wikipedia, con un idioma propio y demás. Bueno, esta la región y esta la etnia ubicada inmediatamente al lado de Chechenia, y por esto este señor participó activamente en la guerra contra los chechenos, primero como militar y protagonizó una acción de rescate en una de las incursiones de las Fuerzas Armadas rusas. Determinó que en una casa aparentemente aparecían soldados rusos cautivos y él mismo realizó la liberación de estas personas. Fue inmediatamente circunvalado, parecía rodeado después de la toma de esta casa, pero pudo abandonar a sangre y fuego con los
soldados cautivos. Esta casa, a pesar del asedio de los chechenos separatistas musulmanes, naturalmente, llevando al hombro a uno de los cautivos heridos, a pesar de que él también herido, ¿no? Por lo menos así lo presenta, casi sí, como una película una de leyenda. Hollywood. Sí. Bueno, y por esto, durante ese tiempo fue comisionado, después de estos actos heroicos como militar, fue comisionado como gobernador de esta región de Ingusetia. Ingusetia en castellano, una vez más, ¿no? Sí, Ingusetia. Yo siempre con Wikipedia en inglés, pues mucha más información, por eso a veces con estas traducciones no. De hecho, al principio, es decir, cuando se disuelve la Unión Soviética, si mal no recuerdo, todavía Chechenia e Ingusetia forman un mismo, digamos, una misma república. Luego se separan. O sea, que es buen conocedor porque estaban metidos en el mismo sitio. Exactamente. Estos los dos señores invitados aquí y por ahí la pregunta de Mig, ¿el nuevo jefe de Wagner es el de la derecha? Supuestamente sí. Ni. ¿Por qué? Ahora vamos a presentar lo trascendido del diálogo, lo publicado del diálogo entre Putin y estos dos señores, aunque de diálogo nada, porque oficialmente presentaron las palabras de Putin. Andrei Nikolaevich. Aquí. Un segundo, así puedo con la traducción por aquí. Yo aquí con la traducción. Bien. Andrei Nikolaevich, este es los dos nombres de pila de Trochev. Me gustaría comenzar nuestra reunión con una conversación con usted. En la última reunión hablamos de su participación en la formación de unidades de voluntarios que puedan llevar a cabo diversas tareas de combate, principalmente, por supuesto, en la zona de operaciones militares especiales. Usted combatió en una unidad de este tipo durante más de un año, creo. Usted sabe lo que es y cómo se hace, así como sobre las cuestiones que deben resolverse de antemano para que el trabajo de combate se desarrolle de la mejor y más exitosa manera. Por cierto, a este respecto, me gustaría hablarte de cuestiones sociales. Mantienes relaciones con tus compañeros de armas, todo de tú, ¿eh? Atención, que esto es importante en Putin. Mantienes relaciones con tus compañeros de armas, con los que luchasteis juntos y seguís llevando a cabo estas misiones de combate. Sí, hemos creado la Fundación de Defensores de la Patria y he dicho muchas veces, y quiero subrayarlo de nuevo, que independientemente de la condición de una persona que esté o haya estado cumpliendo misiones de combate, las garantías sociales para todos deben ser absolutamente iguales. Para el país, para la patria, es indiferente en qué estatus una persona luchó y defendió la patria. Por eso, hoy también hablaremos de este tema. Eso lo publicado, después de la charla, obviamente no publicado, nada más. Muchos presentan a este señor como el sucesor de Prigozhin y a esta reunión como el relanzamiento de Wagner, pero yo realizaría algunas aclaraciones. Si querés, Fernando, comenzá vos con tu análisis y después acompaño tus palabras con algunas reflexiones de mi parte también. Uf, es como siempre el tema Wagner es complicadísimo, pero al mismo tiempo es fascinante, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo que sí sabemos, esto me lo han confirmado por varias fuentes distintas, y además algunas, digamos, con fuentes sobre el terreno. Ya sabíamos, después de lo que pasó con Prigozhin y tal, que el grupo Wagner se iba a quedar en África. Se iban a seguir en África. Pueden cambiar el nombre, lo pueden reestructurar. Por cierto, el señor del bigote, este general heroico, hace poco estuvo en Mali y en la reunión que tuvieron en Mali, con Burkina Faso y con Níger, para crear esa alianza militar, pues este señor andaba por allí, casualmente, y se reunió con ellos, ¿no? También, si os acordáis, este señor del bigote estaba en el famoso vídeo que se oye de fondo en la conversación el día de la sonada, digamos, del motín de Prigozhin. Estaba hablando estaban hablando él, Prigozhin
No me acuerdo quién era el otro, ahora mismo. ¿En el regimiento de Rostov? Es, o... En Rostov del Don, en Rostov del Don, cuando estaba allí Prigozhin, después de haber tomado Rostov del Don, estaba él, o sea, aparece un vídeo en que se le ven más o menos... Lo presentamos acá, casi con unos bizcochitos, un mate en la mano, más o menos. Y estaba hablando él y otro militar que no me acuerdo, también muy conocido, de mucho prestigio. Quiero decir que, como veis, es perejil de todas las salsas. Es decir, que está bien metido en todo. Ya digo, con una aura y una leyenda tremenda. Prácticamente no ha habido guerra desde la guerra de... las guerras en Yugoslavia en adelante, en la que no haya participado, en la guerra chechenia, en fin, un tipo, y que además empezó haciendo este tipo de actos heroicos, digamos, cuando todavía era un oficial no de altísima graduación, no un coronel, un general, no, era un capitán o comandante o una cosa de estas. Entonces, ya digo, personaje con una carrera militar excepcional, por lo menos así nos lo cuentan, nos lo reseñan, que lo estamos viendo en la operación militar especial y alrededores, por todos los lados, que aparecen todas las cosas y que tiene un papel importante por el momento en lo que se ve en toda la reestructuración de las Fuerzas Armadas Rusas. Porque no olvidemos que aunque el centro sea Ucrania y tal, pero esta gente está en muchos sitios, es decir, está en África, tal, y bueno, vamos a ver por qué. Como decíamos antes, Wagner sigue estando en África, sigue estando en los países africanos, sigue estando en Libia, por ejemplo. Por no hablar solo de Burkina Faso, de Mali y de Níger. Tiene otros sitios. Sigue estando en Siria, por ejemplo. Y además, como pasó con el famoso acuerdo este que se hizo, siguen estando en Bielorrusia. Es decir, el propio Lukashenko lo ha ratificado, el hecho de que siga estando allí. Entonces, la cuestión era, ¿y en Ucrania van a estar, no van a estar, se van a quedar solo para operaciones en otros países? Bueno, pues te puedo confirmar que ya están en Ucrania de nuevo. Es verdad que no van con el Grupo Wagner, o sea, no van tal, pero unidades de lo que eran Grupo Wagner, de manera compacta, están ya entrando en Ucrania, a veces parece que bajo otra, aunque se han prohibido las compañías militares, pero bueno, bajo otro tipo de compañía, creo que se llama Reduct, pero no me hagas mucho caso. Pero fíjate que cuando le habla a Putin le dice, bueno, emplea el término voluntarios. En fin, pero bueno, todos podemos entender a qué tipo de voluntarios se hace referencia, ¿no? No a patriotas y tal, que se presentan voluntarios a cambio de nada, no. Es qué hacer con un ejército que ha demostrado ser eficacísimo en Ucrania y en un montón de sitios más. Y que además ha generado una leyenda y un temor, que esto es algo fundamental, por parte de los adversarios, que hace que sea muy competente. Esto de generar temor en los adversarios no es ninguna tontería, ¿eh? Cuando uno se enfrenta con una unidad de élite, que sea real o ficticia, se ha generado una leyenda enorme, y que, por lo tanto, los enemigos, cuando saben que van a llegar esas unidades, se mueren de miedo, esto tiene mucho peso, porque es que lo más probable es que el contrario salga corriendo. O sea, generar ese aura de que además merecida, en el caso de Wagner, de que tipos muy duros que no se andaban con tonterías. Es decir, había un caso, me acuerdo que contaban, en el que por la noche había ciertas personas que hacían pequeñas, dos, tres personas, pequeñas incursiones a ver cómo estaban al otro lado del frente y entre otras cosas, para poder avanzar y ver lo que pasaba a los centinelas. Esto es muy, muy peliculero, pero bueno, a los centinelas ucranianos los degollaban. Es decir, claro, esto genera temor, aunque no pánico, entre los contrarios, cuando al día siguiente ven que sus centinelas están muertos, degollados. Esto es la guerra es muy sucia y muy brutal, que nadie piense lo contrario. Es así, o sea, las cosas como son. Con lo cual tenemos que Wagner va a operar en Ucrania. Ahora bien, ¿cuál era la estructura de Wagner que tú me hubieras señalado? Vale, el gestor, digamos, empresarial y público, y en relaciones públicas de Wagner era Prigozhin.
Y es el que todos conocíamos, el que salía cada dos por tres haciendo declaraciones de todo tipo y tal. Pero como también ha señalado, alguien menos conocido y que solo hemos empezado a conocer al final, casi casi con su muerte, es decir, era Dmitri Utkin, que este era realmente quien llevaba, digamos, todo el tema de las operaciones militares, estrictamente militares, porque este Prigozhin de temas militares no tiene ni idea, era un empresario, es decir, eso era el que llevaba. O sea, que aquí ya vemos que había una separación de funciones clara. Uno, las relaciones públicas y temas así un poco empresariales y tal. Otro, los temas militares y menos conocido. Pero es que hay más. Es decir, Wagner, digamos, que tiene una estructura muy peculiar, que es que cualquier decisión, por lo menos en teoría, tiene que, sobre todo grandes decisiones, tiene que ser adoptada por su, digamos, comité de comandantes. Ellos tienen una cantidad variable de comandantes que dirigen las tropas Wagner, altos, que pueden ser, alguno ha sido el general, por ejemplo, ruso y tal, que se reúnen y deciden lo que hay que hacer. Es decir, lo debaten, y esos tienen, por eso fíjate que cuando Putin se reúne 6 días después con Prigozhin, 6 días después del motín, no solo se reúne con Prigozhin, se reúne con Prigozhin y con esos 30 y tantos comandantes que dirigen Wagner. Ojo, y que están en contacto entre sí. Luego eso es fundamental. Es decir, que cualquier cosa que vayan a hacer, fíjate que hablan de que Putin está hablando y tal, de que usted, Trotsky y tal, conoce muy bien, tiene contactos y tal, conoce muy bien. Es decir, le está diciendo, mira, habla con todos estos, porque para poder reactivar esto de otra manera, sometidos al Ministerio del Interior, ya no enfrentados, perdón, al Ministerio de Defensa, ya no enfrentados, hace falta tener, digamos, un consenso amplio entre los mandos que dirigen esto. Es decir, y yo creo que se está más o menos reorganizando, bueno, se está reorganizando. Ahora vamos a ver, vamos a imaginar que Trotsky, que no sé qué años tendrá, pero ¿qué años? Es un hombre mayor, quiero decir, que de hecho yo creo que se retiró del año 62, nació en el 62, 61 años, tampoco no, pues tan no, mayor. No está mayor. Para su cargo. Yo creo que era más mayor, tiene aspecto así más mayor, entonces bueno, tendrá que hablar. Según las malas lenguas occidentales, el amigo del... Pero bueno. A ver. Según las malas lenguas occidentales, tantas cosas, además de que en esa zona con tanto frío, como que... A ver, yo con... Un traguito cada tanto de vodka, ¿no? Es conocido que la inmensa mayoría, sobre todo de los hombres rusos, bebe vodka y de vez en cuando se coge una borrachera de diferente nivel según las circunstancias. Pero vamos, como si no hubiera borracheras en Europa o en Estados Unidos. Es que me hace mucha gracia. Y los generales no le pegaran. Acuérdate que en Vietnam, la mayoría de los soldados norteamericanos no, se ahí con heroína. Todo. Ahí directamente heroína, con heroína. Heroína. LSD y tal. Es decir, claro. Es decir, y estaban todos completamente idos. Es decir, estas cosas, pues sí, no sé si bebe o no, pero si bebe tampoco pasa nada. A ver, ha habido, por ejemplo, Montgomery, el general Montgomery, también le pegaba al whisky y tal, pero... Además, todos los excombatientes, sí. Fernando, con experiencia de combate real, por lo general, todos con las marcas en el rostro de eso, lógicamente. La guerra es muy dura. Eso. Vamos a ver, yo no creo que se pueda soportar ser un militar de verdad, de los que hacen la guerra, no los que están en la oficina, sin emborracharte o meterte algo de vez en cuando. Porque la carga de barbaridad y atrocidad que tiene una guerra hace que en algún momento tengas un bajón porque te han matado a tu amigo y le has visto morir a tu compañero, has visto cómo le saltaba la cabeza o tal. Y que hay que beber. Quiero decir, lo que me parece es que esta gente tenga la fortaleza de que de vez en cuando bebiendo puedan seguir tirando para adelante. Me parece muy duro. La guerra es siempre durísima, es brutal y no deja de afectar a la gente
de muchas maneras. Y mira el caso de los norteamericanos, la cantidad de soldados en Afganistán, en Irak, que tenían el síndrome de estrés postraumático. Es decir, que llegaban de la guerra y ya no se recuperaban. No porque tuvieran heridas físicas, sino porque lo que habían visto era tan brutal que ya no... Su cerebro no era capaz de asimilar lo que habían visto. La guerra es terrible. Esto, metámoslo en la cabeza. Es decir, que... Perdón por la interrupción, sí. Fernando. Generé una digresión ahí hacia otro lado. Pero realizabas el análisis del eventual desarrollo de Wagner a partir de ahora. Sí. Con algunas ideas bastante, bastante interesantes. Por cierto, muchas gracias a Oscar Hernández por el apoyo. Y, por favor, 1.600 personas conectadas y hasta hace un ratito 800 likes, demoledores, demoledoras. Por favor, acompáñennos con eso. Nosotros acá parecemos recibiendo balazos de Occidente en su conjunto, en listas negras. Por lo menos del lado de ustedes, ayúdenos con el like, demoledores y demoledoras, sí, bueno, queridos. El siguiente paso va a ser bombardearnos directamente ya para que haya tonterías. Por eso, censurados, sí, y con no pocos problemas en nuestras vidas debido a toda esta persecución. Mi interpretación de esto, Fernando, realmente en línea con tu análisis, por un lado, el proyecto de Wagner no va a desaparecer. Uh-huh. Sí va a comenzar una reconfiguración de Wagner a un Wagner 2.0, quizás con otro nombre, más pequeño que antes, con remanentes de lo actual y quizás con nuevos reclutamientos de militares retirados y nuevamente de las cárceles. Para mí el comentario de Putin respecto a quienes ayudaron a la patria rusa, todos ellos representan héroes y deben aparecer socialmente protegidos independientemente de su estatus. ¿Sí? Así que posible el reclutamiento, claro, como hasta ahora. Es que lo que señalas es que cuando te dan el indulto no se lo puede dar a Wagner, el indulto se lo da al Estado. Claro, y se lo dan bastante a Putin. Fernando, para los países con mucha criminalidad, esto un poco dicho en broma, con un poco de cinismo y de sadismo, la solución perfecta. Los asesinos, los violadores mandados al frente, a la buena a lo que puedan y quienes después no aparezcan machacados por los bombazos y los tiros, ganada la libertad. Esto dicho un poco en broma, pero bueno, entonces, sí. Militares retirados, reclusos, bien pagos, importante eso también, y lo cierto acá, la vuelta de este Wagner reconfigurado a Ucrania. Algo en algún momento en duda, después de... Ya están allí. Sí, tal cual. Me confirman por fuentes directas que ya están allí. Otra cosa es que empiezan a combatir inmediatamente. Supongo que ahora estarán llegando a los determinados sitios donde se van a operar. Tenemos poca información todavía de cómo se va a estructurar eso. Eso sí, que quede claro que este nuevo Wagner 2.0, o como queramos llamarlo, estas unidades que van a mantener, porque otra posibilidad que tenía el Ministerio de Defensa era repartirlos en diferentes unidades, y con lo cual quedaba disuelta esa unidad, digamos, que tenían entre los propios miembros de Wagner. Esto no va a suceder por el momento, y aunque van a depender ya completamente del Ministerio de Defensa, van a mantener esa unidad, digamos, y autonomía. Autonomía que no independencia. Fernando, para mí, claro, obvio. Para mí, este Wagner 2.0, uh-huh, en realidad, responde al proyecto original de Wagner. De un grupo militar dependiente de Rusia e incluso del Ministerio de Defensa, pero oficialmente externo a Rusia, por ende utilizable en situaciones en las cuales quizás la participación de las Fuerzas Armadas rusas connotaría algo más que la participación de un grupo de mercenarios muy efectivo en el combate
y con estas características ligadas a la utilización de militares retirados y de reclusos. Esa la idea original de Wagner. Claro que después el fenómeno Wagner comenzó a presentar una dinámica propia, porque ya después representaba un ejército dentro del ejército, ya no solamente un grupo por sí, de por sí importante, pero un grupo al fin. Y con Prigozhin comenzó a, bueno, generar enfrentamientos con las Fuerzas Armadas convencionales, con el Ministerio de Defensa, incluso después, bueno, acorralado con ese motín. Por cierto, Fernando, a propósito de las razones de la muerte de Prigozhin, nosotros habíamos presentado dos como las más plausibles, o la orden de Putin o la orden de los sectores enfrentados con Wagner dentro del Ministerio de Defensa sin necesariamente la orden directa de Putin. Me alcanzó una nueva versión relativa a una orden de Putin nuevamente, pero no como una venganza por el motín, sino como el producto del hartazgo de Putin después de que, una vez alcanzado un acuerdo, comenzara Prigozhin con sus andanzas una vez más, de aquí para allá, y Wagner generara un incidente en Polonia con un supuesto avión de Wagner penetrando el espacio aéreo polaco, sí, con otro incidente, si no recuerdo mal, de tropas o de un grupo de efectivos de Wagner, o en Letonia o en Lituania, no recuerdo dónde, también generaron otro problema después de ese acuerdo, y que Putin determinó en un momento, bueno, hasta acá, basta de esto, y ese avión colapsó mágicamente en el aire, ¿no? Como Siegfried y Roy, como los magos de Las Vegas. Tercera versión posible, también, sobre algo sin certeza, sobre lo cual difícilmente en algún momento podamos establecer con claridad las causas a partir de una investigación, como también lo mismo en el caso de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, bueno, sobre los cuales vamos a realizar un programa en los próximos días por por la nueva publicación de Seymour Hersh y las nuevas revelaciones. Sí. Y bueno. Hombre, lo que pasa es que lo de los gasoductos, a ver, hay que ser muy, muy ingenuo para pensar que Estados Unidos no estaba detrás de esto, de la explosión. O sea, está como más claro, digamos. Luego ya, que si los noruegos, que si tal, que si los británicos. Pero vamos, que Rusia no fue. Y lo del barquito chiquitito este que iba con no sé cuántos amiguetes ucranianos y dije, anda, vamos a volar los oleoductos estos y tal, como que tampoco. Según investigaciones recientes presentadas, por cierto, durante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, las estimaciones en cuanto a esto, como adelanto de lo que vamos de la próxima transmisión en vivo dedicada a esto, la relación entre la cantidad de explosivo y la onda generada y recepcionada por los sismógrafos, de acuerdo a los cuales más o menos habría generado una explosión equivalente a un sismo de grado 3 en la escala de Richter, nada más y nada menos. Bueno, aparentemente habrían realizado el cálculo de manera completamente ficticia, con la idea de una proyección lineal de que para un avance de sismo de 2,9 puntos a 3.0, ¿no? Ese avance de 0,1. Bueno, realizaron una proyección lineal como, bueno, si antes necesarios 500 kilos de explosivo, ahora para este poquito más 600 o 700, pero en realidad esa fórmula presenta una función exponencial, logarítmica. Entonces, a partir de eso y a partir también de la forma de salida del gas de el gasoducto,
determinaron que posiblemente habrían realizado la voladura con 35 toneladas de explosivo para generar la voladura de un trayecto de 250 metros de largo en, por cierto, no en la zona más accesible, sino entre 70 y 80 metros, con lo cual necesarios o buzos de alta profundidad y por ende una cámara de descompresión, imposible en ese barquito, o un submarino. Con lo cual, obviamente, la versión esta del barquito con las cervecitas, ¿no? Y la caña de pescar. Bueno, sí, es algunas de las cosas, pero en cuanto a investigaciones oficiales, nunca aparecerá nada ni de lo de Prigozhin ni de esto, porque los propios países implicados en esto no quieren la revelación de la verdad. Pero bueno, parecidos, ¿no? Entre el eje del mal y la utopía en la Tierra, el mundo occidental, al final no tan distintos, ¿no, Fernando? A ver, pero esto hay que tenerlo claro, y yo siempre lo digo, y es que incluso en causas donde todo está muy claro, ¿no? Precisamente la pregunta es, ¿35 toneladas instaladas por dos buzos con Z? Va a ser que no. No, que no. Y que esto instalado durante los ejercicios de la OTAN un tiempito antes, con 35 buques ahí y alguno dedicado a eso, evidentemente. Perdón, Fernando, adelante. No, quiero decir que a ver, tenemos que tener claro una cosa. Incluso en los conflictos donde, digamos, uno se puede posicionar más claro porque está claro, porque es evidente quiénes son, permítanme utilizar estos términos simplistas, los buenos y los malos, la Segunda Guerra Mundial, está claro que cualquiera que no fuera un nazi iba en contra de los nazis. Quiero decir que cualquier persona normal, razonable, fíjate, incluso lograron unir, sin entrar en más cosas, a comunistas y capitalistas, es decir, dos cosas antagónicas. Bueno, pues está claro que con todos los peros, es decir, pero uno iba con los aliados frente a los nazis. Esto no quita que ni que los aliados no hicieran atrocidades, que las hicieron, ni que la guerra fuera brutal también por su parte. No llegaron al grado de brutalidad de los nazis en muchos aspectos, porque los nazis en esto tienen el número uno con diferencia, pero cualquier guerra, incluso las que tienen, digamos, una causa más defendible, son tremendas, son durísimas, son sucias, como la geopolítica, como todo. Es decir, no pensemos que se pueda hacer una guerra fair play, en plan duelo 18esco, no, eso es mentira. Eso es lo que nos quieren vender cuando les interesa, por ejemplo, los norteamericanos, y nos cuentan aquello de que no, si esto es una guerra limpia, lo que decías tú antes, limpia nada. Todas las guerras son sucias, muy sucias, es decir, en todos los aspectos. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro, y que eso no quita que uno no tenga que tomar partido, ¿no? Y más cuando la guerra afecta a toda la humanidad. Es decir, porque esta guerra en la que estamos ahora no es un tema de Ucrania o de Rusia. ¿Vale? Tienen más razón los ucranianos, tienen más razón los rusos. No, es una guerra entre Estados Unidos, Rusia y China, en la que ahora estamos viendo algunos frentes que se han ido abriendo. Veremos los que se abren el año que viene o incluso en los próximos meses. Y que sabemos, porque los chinos lo tienen muy claro, que en algún momento, en el que viene, el siguiente, no se sabe, va a haber una guerra en Oriente. Los norteamericanos van a provocar una guerra contra China. Indirecta, seguramente. Pero ahora parece que está ganando fuerza la hipótesis, pero ya digo, esto varía, de que en vez de directamente Taiwán, que parece como más peligroso la cosa, montar un lío en el mar del sur de la China, porque como hay reclamaciones territoriales de varios países, de hecho ha habido una visita de los norteamericanos a Vietnam para, en fin, llegar a acuerdos. Los americanos ya habían llegado, creo, a acuerdos para que algunos de sus barcos de guerra pudieran repostar en Vietnam, etcétera. Bueno, parece que los filipinos andan protestando por una serie de incidentes que han tenido con los chinos. O sea, parece que el escenario más probable, esto puede cambiar de aquí a mañana, ¿eh? O sea, quiero decir que por el momento es el mar del sur de la China, ¿no? Que permitiría más flexibilidad a la hora de hacer todo tipo de cosas. Pero hay que tener en cuenta esto, la perspectiva global, y que no nos extrañe que en algún momento algún país de estos que apenas conocemos o que solo sabíamos cuatro cosas,
pues salte a los medios de comunicación, porque allí ha habido un golpe de Estado, una guerra civil, un ataque del tipo que sea, una guerra con un país de al lado. Todo ello promovido por alguno de estos actores, de estos grandes actores que son Estados Unidos con sus sirvientes de la OTAN y, por otro lado, China, Rusia, y que cada vez van conformando más, llamemos la alianza como queramos, un bloque en sentido más ambiguo, pero con Corea del Norte, que se ha sumado, digamos, a estas posiciones, ya estaba sumado Irán, ya se había sumado Siria, muy importante cuando va Bashar al-Assad a China y Xi Jinping le da sus bendiciones. Es decir, esto es claro, estáis en mi mismo bando, digamos. Y poco a poco eso se va a ir cada vez engrosando y formando claramente un bando con decisión de enfrentarse al enemigo. No ya alguien que es favorable a los rusos o favorable a los chinos, ¿no? Y que hacen acuerdos económicos, que también, como vemos Arabia Saudí, sino directamente, pues como los iraníes, que ya se han dado armamento, los famosos drones, a los rusos, o como posiblemente hará Corea del Norte, que les dará munición y alguna que otra cosa más. Es decir, esto se va cada vez conformando más. Y frente al grupo agresor, que es el grupo de la OTAN, en que lleva toda la vida el grupo de Occidente, pues eso, agrediendo y haciendo todo tipo de desmanes a lo largo y ancho del mundo, la debilidad de Estados Unidos, que cada vez se muestra más con ese enfrentamiento interno que tienen, que lo vamos a ver más que de sobra en las elecciones del año que viene, y su debilidad cada vez mayor, junto con una Europa que ya no es que sea débil, es simplemente un títere ridículo, porque no saben más que hacer el ridículo, es decir, de Estados Unidos, pues claro, la gente empieza a decir, uy, yo me quito esto de encima. Y sobre todo aquellos que estaban en la lista de los sancionados, porque aquí los norteamericanos se ponen a sancionar a diestro y siniestro, como los iraníes, sancionados por Estados Unidos, los sirios, sancionados por Estados Unidos, los chinos, sancionados por Estados Unidos, Corea del Norte, ni te cuento, sancionado por Estados Unidos, Rusia, sancionado por Estados Unidos, claro, es que tiene una lista de agraviados, Venezuela también. Claro, pues igual, Venezuela en algún momento, no lo sé, ¿eh? O Cuba, o tal, que también están, pues dicen, pues ahora, mira, es verdad que ya estamos en el continente americano, y ahí sí que los americanos les es más fácil intervenir militarmente en cualquier lado o hacer cualquier tipo de barbaridad, golpe blando, como el que hicieron en Bolivia, contra Evo Morales, es decir, cualquier tipo, pero están allí, quiero decir, y claro, en algún momento perfectamente pueden decir, bueno, es que, pongamos el caso de Venezuela, que va a irse integrando en el futuro en los BRICS y en otras organizaciones y que en algún momento reclama de alguna manera la protección, por decirlo así, de Rusia y de China ante la agresión norteamericana. Pues, ¿qué pasaría? Pues no lo sé. Es decir, pero la gente se va a ir definiendo. De aquí que la neutralidad en esta guerra no va a ser posible. No va a ser posible porque, entre otras cosas, no te van a dejar. Es decir, o sea, te van a obligar a que tomes partido por un lado o por otro, a nivel de estados e incluso llegará un momento que a nivel de personas, porque pensar que esta guerra no nos afecta, esto solo lo pensamos los locos de los europeos. Yo no abandono la esperanza, Fernando, yo no abandono la esperanza de que la gente comience a reaccionar más fuertemente en los países del norte global frente a las consecuencias de esto, en Europa, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá. Y que quizás de manera un poco ingenua, pero mejor cometer el pecado de la ingenuidad que el pecado de la malicia, que podamos abandonar esto gracias a con un salto hacia adelante, ¿sí? Y no con un salto hacia atrás de destrucción de una buena parte de la humanidad. Pero bueno, en última instancia, yo rechazo los determinismos. Para mí la historia siempre aparece abierta. Y también rechazo la idea de la
malicia esencial del ser humano, de que el ser humano represente algo malo de por sí. Para mí el ser humano presenta una parte buena y una parte mala en permanente lucha. Y bueno, nuestra responsabilidad con nosotros mismos y con el resto, bueno, motorizar esa parte buena y a partir de un reclamo democrático por la paz, que los líderes actuales de la OTAN abandonen esta postura guerrerista. Después comenzarán eventualmente otros problemas, porque sí, claro. En China tampoco aparecen carmelitas descalzas, los rusos con sus cosas, pero bueno, en principio, sin lugar a dudas, para cualquier demócrata y cualquier pacifista, un mundo con varios poderes representa un mundo mucho más vivible, un mundo mucho más de igual a igual que un mundo con un solo poder despótico e impositivo como los Estados Unidos, ¿no? Ahora, que un mundo multicéntrico vaya a generar indefectiblemente un mundo mejor, bueno, eso lo determinará la historia y nosotros como protagonistas de esa historia también, ¿no? Yo que soy más pesimista, solo una cosa, te dejo. Pasa al siguiente bloque. Es decir, yo que soy pesimista de naturaleza y además, eso si quieres un día, eso ya para los demoledores y demoledoras más heavies, o sea, más dedicados aquí en cuerpo y alma al asunto, un día podemos hablar sobre la naturaleza humana y por qué yo creo que desde el punto de vista, además, evolutivo, vamos a pegarnos, somos una especie condenada a la extinción. Pero esto es otra historia. Esto es ya para un día que estemos con unos vinos y unas cosas que nos tomemos y tal, y entonces ahí, bien. Pero no, yo digo que, a ver, yo creo... Pero esto es una impresión mía, ¿eh? No tiene más valor. Que si conseguimos salvar esta etapa de la historia sin que vayamos a una guerra nuclear, va a ser en el último minuto y al borde del precipicio. Es mi impresión. No lo sé, ¿eh? Esto es quizá inspirado por la crisis de los misiles de Cuba, quizá inspirado por otros acontecimientos, pero me da que solo hasta que lleguemos a ese punto de inflexión en el que dices, es que un paso más y la hemos liado, que en ese momento salga un brote de cordura y que todo el mundo diga, bueno, por lo menos vamos a ir para atrás, vamos a echarnos para atrás. Me temo que hasta entonces las cosas van a seguir escalando. Me puedo equivocar, sí. No, en eso de acuerdo en cuanto a la escalada. Yo acompaño esa máxima de Antonio Gramsci del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Por eso concateno un análisis realista y a menudo pesimista, por eso aparece con tu línea de análisis, pero no abandono el objetivo, ¿no? Y en parte, Fernando, nuestras charlas acá responden a ese objetivo, ¿no? A generar conciencia crítica para que todos nosotros, incluidas las 1.620 personas conectadas ahora, rechacen esto y realicen su aporte de un granito de arena hacia... sino un mundo mejor, lo cual aparece ahora como una publicidad, un mundo un poco menos malo. Sí. Pero bueno, por favor, likes, 1.600 personas y 1.000 likes, todavía 600 likes faltantes, así que por favor acompáñennos con el like. Siempre gracias a Beatriz Pulido, quien nos ayuda con muchísima voluntad en la moderación del chat. Por cierto, este es un chat siempre muy respetuoso y con muchísimas ideas y datos súper interesantes. Yo siempre con muchas cosas sacadas del chat, propuestas, ideas y demás cosas. Y para redondear, Fernando, ya 2 horas de conexión, quería presentar este video enviado por vos sobre lo sucedido, bueno, el presente de Nagorno-Karabaj y el estado actual de Stepanakert, es el nombre de la ciudad, ¿verdad? Sí. Después de la decisión de la dirigencia armenia de abandonar a Nagorno-Karabaj y, la huida masiva de la población armenia de ahí frente a la llegada de los uzbecos. De los azeríes. Un poquito lejos, de los azeríes, sí. De los azerbaiyanos, perdón. ¿Dónde esto aquí con tantas pestañitas abiertas? Ahora sí. Ah, no, sin música porque si no... Sí, no hace falta.
Esa es la imagen de la calle principal, evidentemente. Mi suposición, muchísimos cochecitos de bebés, seguramente bicicletas, deben haber realizado la evacuación desde ahí en autobuses. Y, claro, las mamás y los papás con sus hijos y sus cochecitos de bebés no deben poder haber ascendido con el cochecito, entonces abandonaron el cochecito ahí y subidos al autobús con lo puesto. Sillas de gente esperando. Cajas de todo tipo. Un panorama desolador, una ciudad fantasma a la espera de sus conquistadores. Pues este es el drama, este es el gran drama. Quiero decir, independientemente ahora de que, y podemos charlar sobre ello, de quién tiene la culpa de todo esto, pero fíjate, el doble rasero de siempre, cuando criticamos a Occidente, hay un fundamento, y es el doble rasero. O sea, cuando interesa magnificar una tragedia porque eso beneficia a Occidente, entonces sí, los derechos humanos, tal, no sé qué, y sale por todos los medios de comunicación, y salen los líderes europeos haciendo discursos estupendos y maravillosos, porque les interesa. Cuando el tema no interesa tocarlo, es que ni aparece. Es decir, y esto lo estaba viendo hoy, y como sabéis, muy rápidamente, lo que pasó después de esta, no se puede llamar ni guerra, es decir, un día de guerra, de ataque, traición, en cierto sentido, o en total sentido, de Armenia, del gobierno de Armenia, que dice, que reconoce que el Nagorno-Karabaj es parte de Azerbaiyán, con lo cual, pues ahí ya está negando cualquier tipo de ayuda militar a Nagorno-Karabaj. No digo que esto sea ni bueno ni malo, podemos analizar ahora, pero el resultado es que las tropas de Azerbaiyán, que habían empezado esta nueva guerra, pues casi que ya no tienen que hacer nada, porque en ese momento, con absoluta responsabilidad, el gobierno de Nagorno-Karabaj dice, no, esto, o sea, no podemos pelear solos contra los azeríes, contra el ejército azerí. Firman una rendición prácticamente incondicional y a partir de ahí organizan como pueden el traslado de prácticamente toda su población a Armenia, con la ayuda de los rusos. Es decir, eso era ayer o antes de ayer, ya habían salido más de 100.000 armenios de Nagorno-Karabaj. En Nagorno-Karabaj hay unos 150.000. Es decir, que ya prácticamente habrán salido todos. Por eso vemos las imágenes fantasmales desiertas de la capital, de Stepanakert. ¿Y qué se ha dicho sobre esto? Es decir, ¿Occidente qué ha hecho? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está...? Esto es una limpieza étnica, pura y dura. Es decir, tanto como sobre la guerra en Yemen, Fernando. Claro, una noticia. Claro, nada. Es decir, porque no interesa. No interesa porque ahí tenemos nuestros cálculos, queremos hacer unas cosas y otras, y esto como que da igual. Y nada. Y esto es una limpieza étnica. Es decir, es que no va a quedar allí nadie. Y esta gente o bien vivirá en Armenia, o lo que han hecho muchos armenios, irá a la diáspora, tendrán que emigrar a otros países a buscarse la vida como puedan. Porque allí no va a quedar nadie, porque saben que en la medida que van entrando ya las tropas azerbaiyanas, quedarse allí es una locura, van a ser masacrados. Entonces, esta es otro incidente más en el que Occidente mira para otro lado, porque le conviene mirar para otro lado, y a lo mejor iremos a algún político, algo en Naciones Unidas, algo así, diciendo, uy, es un problema terrible y tal, hay que mandar ayuda humanitaria, y ahí está, hasta ahí hemos llegado. O la Unión Europea creo que va a mandar un millón de euros en ayuda y tal, o sea, pero es decir, no. Y esto es una limpieza étnica porque saben los armenios que si se quedan allí, no queda ni uno. No queda ni uno. Fernando, vamos a redondear la conexión, la transmisión hoy, aquí ya 2:15. Podríamos presentar temas y temas durante más horas, pero ya 1:20 de la madrugada aquí en Europa. Así que por hoy vamos a realizar el corte acá, como siempre.
Un placer. Las últimas palabras naturalmente tuyas, como de costumbre, para el cierre de la charla de hoy. Bueno, lo primero ya sabéis. Likes a Ezequiel, a su canal, a los demoledores y a las demoledoras, porque de verdad, no lo digo por hacer la pelota a Ezequiel y tal, hay también más canales de un montón de gente estupenda, pero son estos pocos canales los que nos permiten dar una opinión distinta y que vosotros podáis decir, ah, pues mira, Fernando tiene razón o no la tiene. Es decir, por lo menos que tengáis visiones contrapuestas y luego cada uno que elija lo que le parece más verosímil o más creíble. Pero es que si no, al final tenemos un pensamiento único dirigido por los grandes medios de comunicación occidentales y en última instancia por los intereses de las grandes corporaciones, políticos, etcétera, que hacen, nos están contando una historia que es, no ya es que esté falseada, no, es que es absolutamente irreal, es que no dan una, es que es todo mentira. Si hoy creo que, bueno, hoy no, hace poco creo que habían vuelto a matar a Putin, los medios de comunicación occidentales, lo leí por ahí, es decir, bueno, vamos, es que es un delirio. Así a Kadyrov también, es verdad. Sí, tuvo que salir las fotos de Kadyrov con Putin y tal, diciendo, no, que estoy vivo y tal. Bien, estas cosas que es un desvarío. Y nada, y eso, apoyarlos porque sin ellos nosotros no tenemos voz. Es decir, no podemos hablar, porque sin gente como Ezequiel, que nos presta su canal y que no, para poder hablar y dar visiones distintas del mundo, sería imposible. Los medios de comunicación aquí en Europa, los grandes medios, están todos alineados y firmes en la defensa del globalismo, de Estados Unidos, en la rusofobia, etcétera, y es imposible. O sea que muchas gracias, Ezequiel, y muchas gracias a los demoledores y demoledoras por aguantarme aquí todos los rollos que les suelto, que son tremendos. En fin, a estas horas ya aquí en España de nocturnas. Y bueno, y como decía, la próxima vez prometemos hablar del gobierno alemán. Toma ya, la que te soltó. Bueno, podemos la próxima dedicada a eso, incluido las últimas revelaciones sobre el Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Comprométete a sacar, porque tú lo conoces mal, pues estás ahí en Alemania y además sabes alemán, alguna joya que no conozcamos de Annalena Baerbock o del ministro de Economía. Bueno, de... el viernes, Fernando, sí, presentamos el vínculo entre los halcones neoconservadores estadounidenses, sí, y los líderes europeos. Y, entre otras cosas, las fotos, entre besos y abrazos, entre Mitch McConnell, el halcón republicano, el líder de la minoría en el Senado de los republicanos, con sus declaraciones de la guerra en Ucrania no es por los ucranianos, es por los intereses de los estadounidenses contra los rusos y por sobre todas las cosas contra los chinos. Dicho así oh, en una sesión. Qué genialidad. Al rato una foto a los besos con Annalena Baerbock y poco después en la entrevista de ella en Fox, de visita en Estados Unidos en Fox News, repitiendo, regurgitando las mismas barbaridades que McConnell, que un republicano el ala más derechista de los republicanos, dicho por una ministra de los verdes. Ese capítulo, ese del viernes me lo trago entero porque, vamos... Por ahí también lo de la referencia bibliográfica del jardín y la jungla de Borrell en ese mismo capítulo. ¿De dónde sacada eso? ¿De dónde sacado eso? Porque uno No me lo pierdo. No. Me has tocado la fibra sensible. Cuando me tocas al jardinero Borrell, ya vamos, mañana mismo me lo veo. Compatriota de los dos, Fernando, tuyo y mío, porque también con ciudadanía argentina. Con ciudadanía argentina. Oye, pues, ¿y por qué no lo lleváis cuando se jubile a Argentina? Vamos, no tengo ningún inconveniente. Aquí en España se lo conoce muy bien. Y ya, no, llevarlo a la Argentina, allí, a ver si hay suerte y con el loco Milei hacen alianza. De ministro para Milei, ¿no? Sí. Para Milei, por ejemplo. De ministro de Asuntos Exteriores. Lo tenéis garantizado. El desastre, quiero decir. Realmente. Fernando, abrazo. Y demoledores, demoledoras. Chau. Chao.